La grandeza de los manizaleños, su fortaleza y disciplina nos han permitido comenzar una reactivación económica segura. Hemos podido salvaguardar la vida de muchos, pero entre todos hemos aprendido a cuidarnos para poder regresar a la nueva normalidad. Ahora somos una Manizales más unida, más solidaria. Una Manizales que nunca se rinde y que con amor comienza un nuevo camino transformador que nos llevará a recuperarnos de esta crisis. Gracias, Manizales. Ustedes hacen cada día a esta ciudad más grande. Muy buenas tardes para todas las personas que están hoy conectadas con nosotros en este foro tan especial que vamos a tener el día de hoy. Yo soy Lina María Ramírez Londoño, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Bienvenidos a este ejercicio de inteligencia colectiva en nombre de la Alcaldía de Manizales y de la Cámara de Comercio, que hemos denominado Manizales Vital. Queremos agradecer muy especialmente a la Alcaldía, al alcalde Carlos Mario Marín, a su secretario de TICS y Competitividad, el doctor Juan Felipe Jaramillo, y a su equipo por apostarle a este tipo de espacios y de procesos, por trabajar de manera unida por la reactivación del sector económico y social de la ciudad. Asistimos a una gran crisis, con consecuencias muy impactantes en lo económico y en lo social. Pero las crisis son momentos muy creativos y la idea es salir de este momento mejor que como llegamos. La idea en este proceso es construir la mega de reactivación económica de la ciudad de Manizales y para ello vamos a utilizar toda la metodología de empresas en trayectoria mega para su construcción. Adicionalmente, vamos a utilizar la metodología de innovación del Laboratorio de Creatividad e Innovación que tiene la Cámara de Comercio, NeuroCity. Y, por supuesto, vamos a tener la voz de todos los empresarios que quieran participar y de la institucionalidad pública y privada, porque juntos es como tenemos que superar esta crisis. Agradezco muy especialmente a este panel de ensueño. Bienvenidos a Manizales, no importa que no estén acá. Con apertura y con cariño recibieron desde el primer momento esta invitación que les hicimos. Gracias por hacer parte de esta reactivación. Gracias por compartir su experiencia, su conocimiento y por inspirarnos, porque estoy segura que al final de este foro vamos a tener una gran inspiración para un proceso que apenas empieza y que esperamos se esté desarrollando entre los meses de noviembre y diciembre. Haremos una rápida presentación de los panelistas. Muy rápida, les ofrezco excusas de una vez, pero es la ventaja de tener gente tan reconocida como ustedes hablando sobre nuestra hermosa ciudad. Tendremos a la doctora Ana María Ibáñez, asesora económica del Banco Interamericano de Desarrollo, BITS, experta en asuntos agrícolas y de recursos naturales, en cargos en los que se ha desempeñado en lo público y en lo privado. El doctor Carlos Enrique Moreno es consejero presidencial, con una amplia experiencia gerencial en el sector privado y gremial y con grandes aportes también a la construcción de lo público. El doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, con una amplia experiencia en la construcción de políticas públicas desde varias carteras ministeriales, así como un reconocido ejercicio académico nacional e internacional. La doctora Claudia Aparicio Yáñez, cofundadora de GrowthX, partner para Colombia de Singularity University, una mujer con gran interés, conocimiento y ejecución en temas de educación, desarrollo social e innovación con enfoques disruptivos. Y Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, ha ocupado importantes cargos en el sector público y privado, caracterizándose siempre por su tecnocracia y alto desempeño académico. Agradecemos a todos por su vinculación. Es muy importante para nosotros poderlos escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias. A continuación, le vamos a dar la palabra al señor alcalde de la ciudad de Manizales, quien nos dará una bienvenida en este foro que tenemos el día de hoy. Un gran saludo, alcalde. Un saludo muy especial para todos, doctora Lina María Ramírez, a los panelistas que nos acompañan en este importante foro. Un abrazo muy especial al doctor José Manuel Restrepo, señor ministro de Comercio, a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, a la doctora Ana María Ibáñez, asesora económica del BID, a Claudia Aparicio Yáñez,
al exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, pero además al doctor Carlos Enrique Moreno, un abrazo muy especial. Les pido excusas que en camino a una reunión importante con la Presidencia de la República, en buenas noticias para Manizales y en aras de la reactivación económica, estamos a punto de cerrar ya los términos para la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, que será una obra para la reactivación, pero además para el equilibrio ambiental de los manizaleños. Yo quiero darle las gracias porque que ustedes, gente como lo ha dicho la doctora Lina María, tan respetada en materia económica a nivel nacional, se tomen el tiempo para darnos las ideas de esa construcción de iniciativas que nos impulsen la reactivación económica para Manizales, es de gran impacto. Nuestra ciudad históricamente ha sido una ciudad que su desarrollo económico ha sido gracias a la cooperación, el trabajo del equipo entre el Estado, la industria y los comerciantes. Esa sinergia entre los sectores académicos, políticos y la sociedad civil nos ha permitido tener desarrollo a lo largo de la historia. Decía Winston Churchill que una buena crisis no se puede desaprovechar, porque en medio de la crisis debe salir todo lo que no ha podido salir, pero además debe llegar todo lo que no ha podido entrar. Y en este orden de ideas, las universidades, las iniciativas ciudadanas, las cámaras de comercio y lo que podamos hacer desde ese gubernamental nos va a permitir encontrar mucho desarrollo económico. Por esto es muy importante que para nuestra vital reactivación todas estas iniciativas podamos llevarlas a cabo, y estamos muy contentos de que ustedes sean hoy los panelistas de este importante evento. Un abrazo muy especial para todos y gracias de corazón a la Cámara de Comercio, a la Secretaría de Desarrollo y Competitividad de nuestra ciudad y al trabajo en equipo que podemos hacer con los empresarios, porque es lo que nos ha permitido ser una de las ciudades del país que más rápido ha salido de la crisis gracias a su reactivación. Muchas gracias, alcalde. Espero que le vaya muy bien en la reunión. Aquí estamos pendientes de este tema de reactivación económica, del cual sabemos está muy pendiente. Antes de darle paso a nuestros panelistas, queremos invitar a todas las personas que están conectadas a que se unan a nuestras conversaciones en redes y participen de manera activa con nosotros usando el hashtag ManizalesVital. Y también pueden compartirnos sus ideas y aportes ciudadanos para el Pacto por la Reactivación Económica por medio de un formulario que aparecerá en las distintas plataformas por las cuales estamos difundiendo este foro. Allí pueden contarnos qué piensan, qué preguntas tienen, qué aportes tienen, y todos serán usados en esta construcción que empezamos el día de hoy. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestros invitados especiales. Damos paso a nuestra primera invitada, la doctora Ana María Ibáñez. Doctora Ana María, bienvenida. Tiene 10 minutos para su primera intervención. Doctora Lina María, primero quiero darles las gracias. Estoy muy complacida de estar acá y muy complacida de compartir con un panel de lujo como el que estamos teniendo. Voy a compartir mi pantalla y así inicio. Perdón, no la encontraba. Listo. Bueno, primero que todo quiero de nuevo dar las gracias por la oportunidad de participar en este panel y dar algunas ideas. Lo que yo quiero hoy es primero hablar un poco de América Latina, porque son temas que se repiten en todos los países, y después dar unas recomendaciones especiales para Manizales con base en las lecturas que nos enviaron de la Cámara de Comercio de Manizales. Quiero felicitarlos porque este es el segundo evento en el que estoy con la Cámara de Comercio de Manizales y he leído dos documentos que han hecho y han producido y son realmente muy buenos y muy importantes para la ciudad. ¿Qué es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta que la crisis que estamos viviendo en Colombia y que está viviendo Manizales y que están viviéndose en otros países del mundo es una crisis sincrónica. Es algo que no había pasado en muchísimas décadas en el mundo. Y lo que estamos viviendo entonces es una crisis que está sucediendo en todos los países. Y esas secuelas económicas de la crisis no solamente son de corto plazo y el presente, sino que pueden tener unas secuelas económicas que van a durar durante mucho tiempo y perdurar por mucho tiempo. Son parecidas a crisis anteriores, pero mucho peores, y como dije, son sincrónicas porque está sucediendo en todos los países y en muchas dimensiones al tiempo.
Primero tenemos una crisis global que afecta a todo el mundo y esa crisis global va a generar más pobreza, está generando una quiebra de empresas importante, aunque quedé muy impresionada con lo que está pasando en Manizales porque el efecto pareciera haber sido menor. Y los países están en unos procesos de fragilidad fiscal muy grande, en especial los países de América Latina y Colombia no es la excepción, en donde van a tener que hacer unos gastos importantes para paliar la crisis y recurrir a una mayor deuda y con unos sectores financieros que están debilitados. Y todo esto va a generar más informalidad y más desigualdad. Pero además tenemos otras cosas que están pasando al mismo tiempo. La crisis está generando, y con eso voy a cerrar la presentación de hoy, un impacto muy fuerte de capital humano, en donde tenemos una cantidad de estudiantes que van a quedar atrasados o que van a desertar de su proceso educativo. Y un contexto global que es muchísimo más complicado. Todavía no hemos solucionado el riesgo sanitario, así tengamos ahora unas buenas noticias con lo de la vacuna y algunas terapias que han sido, parece, bastante efectivas. Tenemos cadenas de suministro que están rotas y en vez de generar un proceso de globalización y de cooperación, lo que estamos teniendo es que los países se están encerrando en sí mismos y están por lo mismo como localizándose más en donde ellos están. Y antes de la pandemia ya teníamos unos retos muy importantes en América Latina y el Caribe. Y esos retos no los habíamos solucionado y sobre esos retos se montó una crisis que es complicada. Lo primero es que en América Latina y el Caribe no hemos sido capaces de converger al mundo desarrollado. Aquí les estoy mostrando el ingreso relativo a los per cápita relativo al de Estados Unidos en poder adquisitivo y en paridad de poder adquisitivo. Y lo que ustedes ven en esta línea es que nosotros hemos estado completamente estables desde 1960, mientras países como Asia emergente han ido convergiendo hacia el PIB, el ingreso per cápita de Estados Unidos y de otros países desarrollados. Es decir, nosotros hemos hecho una cantidad de políticas públicas, hemos progresado en algunos frentes, pero aún estamos muy lejos de poder converger con los países desarrollados. Y en la medida que esta pandemia se dé, eso puede llegar a, esa brecha que estoy mostrando puede llegar a profundizarse si no hacemos las políticas adecuadas. Lo otro que es muy importante y que es particularmente preocupante en el caso de la pandemia es que también tenemos una alta desigualdad, es decir, no solamente no hemos podido converger en términos de PIB per cápita frente a los países desarrollados, sino que además tenemos unos niveles muy altos de desigualdad. Estos niveles de desigualdad se han disminuido en América Latina y el Caribe y todo esto que estoy contando también sucede para Colombia, pero esa reducción en el PIB, en la desigualdad, que es esta línea que nosotros tenemos aquí, roja oscura, lo que ustedes ven es que de todos modos seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo y nos peleamos este puesto con África subsahariana. Y de nuevo lo que va a suceder es que esta pandemia puede profundizar la desigualdad. Ahora sí vayamos a Medellín y yo me quiero concentrar en cuatro temas que son importantes después de mirar los datos que nos enviaron. Lo primero es, y en algo que quiero enfatizar muchísimo, es que la recuperación realmente no es posible si no tenemos unas políticas de salud paralelas. Y para eso quiero mostrar la composición empresarial en Manizales con datos que nos enviaron de la Cámara de Comercio. Y lo que vemos acá es que un porcentaje muy importante de la composición empresarial formal son actividades que requieren de la interacción directa humana. Y son sectores que son los sectores que han estado más, más apaleados por la pandemia, precisamente por eso. Entonces, el mejor estímulo económico que podemos tener está en el sector salud. Porque si bien se hace una reapertura, el miedo a la infección va a continuar frenando la economía y por lo tanto es muy importante seguir con políticas del sector salud en donde tenemos que continuar fortaleciendo el sector y en ese caso la alcaldía juega también un papel muy importante, fortalecer un proceso de rastreo de diagnósticos con pruebas y con procesos de seguimiento. Cuando tengamos la vacuna disponible, obviamente, que eso sea rápidamente y se vacune rápidamente a la población, pero eso todavía va a tomar un tiempo, o sea que podemos estar varios meses todavía con estas condiciones que estoy diciendo, y usar economía del comportamiento y usar campañas como el video que vimos antes de empezar la reunión para aumentar la adherencia a medidas de prevención. Entonces, si todo esto es muy difícil, empezar realmente una recuperación robusta.
Lo segundo, la segunda recuperación está concentrada en temas de cómo conservamos el capital intangible de las firmas. Y de nuevo aquí el documento que nos enviaron es supremamente rico y valioso en este tema. Cuando uno ve este documento, ve que hasta octubre realmente había habido más creación de empresas que destrucción de empresas, mirándolo a través del registro de la Cámara, alrededor de 379 empresas, pero 2.040 empresas se habían cancelado el registro. Esto, unas pueden ser unas empresas que no fueron exitosas independientemente de la pandemia, pero otras pueden ser empresas que llevaban mucho tiempo y tenían un capital intangible muy importante y empleo formal y otra cantidad de contribuciones a la sociedad. Y cuando lo comparamos frente al año pasado, hubo menos creaciones, pero también hubo menos cancelaciones. Unas noticias no muy buenas es que solo un 25% están operando normalmente, las otras han reducido su operación o totalmente o parcialmente, y un 40% esperan peores perspectivas para los próximos meses. Sin embargo, hay algo muy importante y es que en Medellín, en Manizales, perdónenme, se ha dado una protección del empleo formal que yo considero muy valiosa. Primero, Manizales tiene una baja informalidad frente a otras ciudades del país, eso no quiere decir que sea la ideal, pero cuando uno ve lo que han hecho las firmas, y yo lo encuentro muy encomiable, es que 80% han mantenido su nómina y un 94% esperan continuar así en un segundo semestre. ¿Qué se puede hacer entonces en este caso? Es muy importante conservar el capital intangible de las firmas, porque cuando una firma desaparece, desaparecen muchas cosas. Desaparece el conocimiento, desaparecen las redes comerciales, desaparece un empleo formal que era fundamental para la ciudad. Y aquí la Cámara yo creo que puede jugar un papel muy importante en conjunto con la alcaldía para ayudar a diseñar programas de subsidios al empleo en empresas productivas formales, para un tema que es clave, que es cerrar la brecha digital de tal manera que se apoye la oferta, las firmas y la demanda por parte de la población con créditos contingentes para preservar el empleo y también con una conversación con el gobierno nacional, que es fundamental para agilizar procesos de resolución de quiebras, para bajar los costos del empleo productivo, de crear empresas y los costos del capital. Esto es algo que Manizales no podrá hacer, podrá hacer algunos esfuerzos de manera separada, pero si no hay una ayuda del gobierno nacional en este sentido, realmente es poco lo que puede hacer. Entonces, la Cámara puede ayudar a empujar esta discusión a través de Confecámaras y a través de todo lo que, de las discusiones con la alcaldía. Tercer tema, y ya casi último, es cómo crear empleo en una recuperación. Y esto va a ser clave. De nuevo, estos son datos que estaban en el boletín que nos enviaron, que me pareció supremamente bueno. Y aquí lo que vemos es que el desempleo ha aumentado de manera sustancial. Por fortuna ha venido disminuyendo, y esto es pues empleo formal e informal. Pero la recuperación no necesariamente va a venir de la mano de una reabsorción de la mano de obra anterior. Las firmas pueden primero darse cuenta que no necesitaban tantos empleados o usar nuevas tecnologías para así ahorrar empleo y reducir costos de personal. Entonces es muy probable o hay una posibilidad que un grupo de personas que antes tenían unos empleos formales y estables continúen desempleados pese a que se dé la recuperación. Y aquí yo creo que la Cámara puede jugar un papel fundamental con programas de capacitación para crear nuevas habilidades laborales, de tal manera que estas personas puedan transitar a otros sectores o a otro tipo de empleo, dado lo que estoy mencionando, y también para ayudar en procesos de intermediación laboral con el SENA y con otras firmas que no sean públicas, sino privadas. Lo segundo que es fundamental es la generación de empleo. Y aquí yo creo que la alcaldía puede jugar un papel importante. Obviamente se tiene que promover la inversión privada, pero la inversión pública también es importante. Y lo que se ha encontrado es que la inversión pública tiene un multiplicador muy alto, más alto que la inversión privada, y es una fuerte generadora de empleo. Entonces, por ejemplo, cosas como las que nos estaba mencionando el alcalde pueden ser generadoras de empleo importantes, se puede promover la infraestructura sostenible, la infraestructura digital y todo tipo de inversiones a través de la alcaldía para que se recupere el empleo. Cuarto tema, perdón, y ya casi termino, ya me faltan solamente dos. Otro tema que a mí me importa mucho es que y me preocupa muchísimo, es que la recuperación puede estar acompañada de una alta desigualdad. El boletín de la Cámara muestra que hay 37.110 negocios, micronegocios, y esos micronegocios son muy vulnerables. Unas encuestas que hemos hecho en el BID muestran que
La pérdida de empleo ha estado concentrada en las personas de más bajos ingresos, quintiles 1 y 2 de ingresos. Y por lo tanto, aquí el gobierno nacional y la alcaldía son importantes para hacer transferencias a las poblaciones vulnerables, y esas transferencias son para ayudar a la familia, pero también pueden ayudar a estos micronegocios y crear, por ejemplo, seguros de antechoques cíclicos negativos para este tipo de negocios. Y por último, quiero que este sea el último mensaje porque es algo que es preocupante y es un poco invisible, es que tenemos que proteger el capital humano. Yo sé que para la Cámara es muy importante. La semana pasada, como les dije, estuvimos en una reunión sobre primera infancia donde la Cámara, donde se presentó Manizales Cómo Vamos, hizo un documento supremamente importante. Pero las generaciones jóvenes están viviendo uno de los costos más altos de esta pandemia. Es un costo invisible, de alguna manera, y que va a tener impactos en el ingreso futuro. Si no actuamos ya, eso va a significar menor productividad en unas cuantas décadas. Y hay una destrucción de educación muy fuerte a través de deserción, de bajo acceso para la población vulnerable y de personas que no pueden estar accediendo a una educación de baja calidad. Entonces, acá la alcaldía puede jugar un papel muy importante, la Cámara también puede jugar un papel muy importante promoviendo esta discusión para hacer políticas de remediación de esto y para hacer políticas que en el proceso de recuperación se mejore la educación en todo el país, pero sobre todo en el caso de Manizales, que se hagan cosas que puedan ayudar a esto. En el boletín, de nuevo, se muestra que hay una pérdida grande en educación, en personas que trabajan en educación, en establecimientos que lo hacen, y esto lo estamos viendo en toda América Latina. Una cantidad de colegios privados que han debido cerrarse se están cerrando por la pandemia, y estos son colegios que prestaban un servicio importante, y estos son estudiantes que entonces van a pasar a los colegios públicos y que van a quedar completamente recargados de estudiantes. Entonces, aquí se pueden hacer, por ejemplo, créditos subvencionados a los colegios públicos privados con monitoreo de calidad. Y como digo, si no tenemos que preservar el ingreso presente y también el ingreso futuro, y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana María, unos mensajes muy poderosos, además una revisión muy juiciosa de todo el documento. Muchísimas gracias, porque nos sirve mucho ese estudio que hizo, unos temas importantísimos. Todo el tema de pobreza nos preocupa mucho, si bien Manizales ha tenido un buen desempeño en salir, digamos, de sacar más gente de la pobreza, pues lo que estamos viviendo ahora nos va a generar un retroceso. Muy importante el llamado al tema del empleo y a cuáles van a ser esos empleos del futuro. Digamos que antes de la pandemia, cuando uno miraba todo el tema de la cuarta revolución, uno decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con los empleos que se van a perder ahí? Que además se ha acelerado mucho con el tema de la pandemia. Parte de la pregunta es, ¿se van a perder esos empleos que son repetitivos, pero se van a crear unos nuevos empleos? ¿Cuáles son y cómo hacemos para estar rápidamente preparados y dispuestos para crearlos? Es un tema importantísimo. Y el de la educación. Claramente, Manizales es una ciudad con una vocación educadora muy grande que cree que la educación es un promotor del desarrollo humano y también es un sector económico importante, así que temas maravillosos. Seguro vamos a conversar mucho más sobre este tema cuando llegue el momento del conversatorio. Muchas gracias. Damos espacio al doctor Carlos Enrique Moreno, quien nos va a acompañar también a continuación con su presentación. Buenas tardes, doctor Carlos Enrique. Buenas tardes, doctora Lina. Es un honor estar aquí con ustedes en las Manizales y con semejante grupo tan distinguido de panelistas, la doctora Ana María Ibáñez, Claudia Aparicio, Sergio Arango, Luis Fernando Mejía y Mauricio Cárdenas. Yo voy a compartir pantalla con ustedes. Un segundito. Me avisan si la están viendo. ¿Sí? ¿Están viendo, doctora Lina, la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces, un momentico, yo pongo F8 aquí. Bueno. Y me están oyendo, ¿sí? ¿Me oyen? Sí, señor. Adelante. Estamos oyendo y bien. Bueno, yo voy a pasar muy rápidamente por esta crisis financiera y sanitaria, digámoslo así, global, que va a durar varios años, genera un efecto dominó. Tenemos el mundo completamente contagiado
y toda la información que tenemos es, como estamos viendo en Europa, esto va a seguir hasta muy entrado el 2021-2022. Ese es el primer tema. Esto lleva a cuarentenas severas que crean crisis de oferta de productos, se rompen las cadenas globales de valor, afectan suministro de celulares, calzado, electrónica. Hay un freno al consumo que crea una crisis de commodities. Hay también una crisis de demanda porque la gente o no puede salir o no quiere salir, afectando una serie de actividades, lo que llaman sobre todo hospitality, que se contraen. Eso también lleva entonces a cierres masivos de negocios, quiebras, masivo desempleo. De alguna forma entonces el mundo se frena y produce una profunda recesión que muchos hablan de que es una depresión. El Fondo Monetario pronostica una caída del Producto Bruto Mundial del 4.4, en economías avanzadas del 5.8, en Latinoamérica del 8.1. Banco Mundial habla de la crisis más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, hay cierres masivos de negocios, hay caídas en el PIB entre el 5 y el 15, que llevan a lo que se habla de la economía del 90%, que es como una economía contraída. Esa recesión y quiebra produce masivo desempleo en todo el mundo. La OIT habla de que más de la mitad de la población mundial puede llegar a perder algún medio de vida, más de 500 millones de personas sin empleo, y aparece la primera oportunidad que se ha venido trabajando por ustedes, y es crear todo un paquete de políticas y proyectos pro empleo. Esas medidas contracíclicas de los gobiernos generan altos déficits fiscales, están siendo financiados con deuda que impacta en el sistema financiero internacional. Este cuadro del Fondo Monetario Internacional de junio, de los anexos, muestra los déficits fiscales del 2020-21, que son cifras realmente que nunca habíamos visto, aterradoras, que lleva la deuda de los países proyectada al 2021, Estados Unidos con una deuda sobre el producto del 146%, o sea, está compitiendo con Italia. Esos déficits fiscales generan deudas altas que con el desempleo y aumentan el riesgo de crisis bancarias, crisis de deuda y descontentos sociales. Esos estallidos sociales tienen un precedente en Latinoamérica, y es que en los últimos 6 años, en prácticamente todos los países de Latinoamérica, no hubo disminución en la pobreza. Entonces entramos a la crisis con un descontento social. Eso entonces, con toda la crisis, ha habido el poder de la protesta aumentado mucho más, aparece en casi todos los países. Ha habido cada vez más, va a haber populistas oportunistas que se suman a todo esto. El año pasado tuvimos levantamientos en toda América Latina, en América Central, y este año muy coincidencialmente en prácticamente todas las ciudades de los Estados Unidos. Hay una clara evidencia de la participación de Cuba, Rusia, Venezuela, Hezbollah en todos estos temas. Un artículo del informe del Mundo de España habla cómo en el caso de Chile y Colombia los temas tuvieron una mano negra detrás. En todo esto entra la política en juego, se entra a repartir culpas y en generar una desglobalización, un nuevo desorden internacional en el cual la desglobalización aparece, pasamos a una regionalización y hay una segunda oportunidad para Colombia, y es que pueda ser el líder de la subregión del norte de Sudamérica, Caribe y Centroamérica. En una regionalización son clarísimas las oportunidades para Manizales. También otro tema es que hay consecuencias geopolíticas, el fraccionamiento entre China y Estados Unidos, una nueva guerra fría muy de cerca, empieza a consolidarse el siglo de Asia, en el cual China es el gran ganador. Si comparamos la población de Asia, 60% de la población mundial, con Norteamérica y Europa, o el Producto Bruto Mundial, vemos que ya en este momento los países de Asia, ese bloque de Asia-Pacífico, es realmente el gran poder mundial. Ya no es Norteamérica, como tampoco es Europa, y en todo esto China es el ganador. Otra oportunidad, todos los conceptos de nearshoring y también volcarnos al mercado asiático. En todo esto, lo que está pasando también es una digitalización en todo, creando una palabra que yo quiero subrayar para Manizales, que son ecosistemas digitales, que cambian todo el panorama mundial. Se está desintermediando la educación, la salud se está desintermediando, el retail, todos los sistemas de pago. En China ya hay zonas grandes de la China donde no aceptan efectivo ni tarjetas de crédito porque todo se hace con celular. El gobierno se está desintermediando, aparecen ecosistemas digitales y mira uno para ver el tamaño de todo lo que está pasando. El caso de Ant Group en China, que es una fintech que tiene más de 1 billón de clientes, hizo negocios de pago de 16 trillones de dólares en el 2019, conecta más de 80 millones de negocios y 6.000 productos de inversión. ¿Por qué subrayo esto? Porque en un ecosistema digital
nosotros necesitamos conectar en Manizales a toda la mayor cantidad de negocios posibles. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la oportunidad es crear ecosistemas digitales centrados en proyectos, y ahora vamos a entender esa palabra proyectos. En Latinoamérica las alternativas son dos. O le seguimos jugando al socialismo fracasado del siglo XXI, que cogió a Venezuela y la llevó a una pobreza del 95%, miseria del 80%, según la FAO, hambrunas en la frontera con Venezuela y en la frontera con Brasil, en la más grande violación de derechos humanos que hayamos visto en el planeta en los últimos años, producción petrolera al menor ritmo de hace 90 años y la mayor migración forzada, o también nos vamos por un neoliberalismo que tiene como puntos negativos masiva concentración de riqueza y descuidos del factor social. Tenemos que encontrar una nueva visión para el desarrollo de América Latina que cubra todas estas inequidades e insatisfacciones que venían en corrupción, desempleo, politización judicial, inequidad y narcotráfico, pero esto solamente lo logramos si somos capaces de llegar a acuerdos nacionales y regionales. Ustedes tienen que hacer acuerdos en la región, tendiendo puentes sobre todos los extremos del espectro político e ideológico, para poder tener una nueva visión del desarrollo de progreso sostenible con equidad. Pero la otra oportunidad, entendiendo que el desarrollo es regional, es llegar a acuerdos sobre el desarrollo económico que tiene que ser inclusivo y tiene que ser equitativo. De alguna forma es tener un avión, no solo en Colombia, sino en las regiones, que tenga un motor económico que jale el desarrollo y un motor social que arregle todas las inequidades sociales que tenemos. En todo esto, simplemente para ilustrar, habrá que llegar en Colombia a mínimos de protección social. En el tema de educación, formación para la empleabilidad, entender que los milagros económicos van de la mano de milagros educativos, tendremos que trabajar en Manizales en implementar el marco nacional de cualificaciones, masificar la formación tecnológica y procedimental articulada con el sector productivo, programas masivos semipresenciales para pymes y empresarios, formación en código, entre otras cosas. En el tema de justicia habrá que hacer un gran acuerdo nacional. En el tema de inclusión agropecuaria, entender entonces el desarrollo regional y que necesitamos incluir todos estos millones de negocios y micronegocios. En fin, no podemos tener un solo desarrollo para Colombia porque el Atlántico es muy diferente al Pacífico, a la zona andina, a la Amazonía y a la Orinoquía. Habrá que masificar crédito y seguro para micronegocios, simplificación radical de toda esta masa tóxica de regulaciones que tenemos, que lo que hacen es frenar el desarrollo, implementar el catastro multipropósito, y así como se logró en el Instituto de Ciencias Políticas, con todos los sectores del país lograr un gran acuerdo sobre el agro, habrá que llegar a acuerdos. En industrialización habrá que trabajar para que Colombia sea el líder de la subregión del norte. En zonas de internacionalización prioritaria, Manizales como ciudad mediterránea puede ser una de esas zonas de internacionalización prioritaria. Habrá que trabajar en el concepto de cadenas regionales de valor, trámites digitales, etcétera, etcétera. Y finalmente, como oportunidades para Manizales, pues yo creo que las tiene todas. Tiene unas cartas de presentación inmejorables, primer lugar para hacer negocios, tercer puesto en competitividad, sexto en innovación, líder en el ecosistema, no es sino mirar lo que lograron con BIOS, donde crearon un ecosistema exitoso, y entonces habrá que trabajar en ecosistemas digitales, desintermediando comercio, educación y todo esto, para aprovechar herramientas digitales exponenciales para crear empleo y lograr una recuperación inclusiva. Entonces, primero, como dice Singularity University, hay que educar, inspirar y empoderar a los líderes regionales y sectoriales para que apliquen las tecnologías exponenciales y den solución a los mayores retos de Manizales, enfocados en salvar sectores y crear empleos. Para crear esas capacidades digitales masivas con énfasis social, hay no solamente la formación en gente que sepa de código, sino que tenemos que tener una formación de gente que sepa aplicar soluciones digitales sin saber de código. Pero todo alrededor de una palabra mágica que se llama proyectos. Vamos a explicar qué es eso. Y para eso habrá pirámides buenas que habrá que crear. Y una pirámide buena es tener un programa de formación de formadores, donde unos 40 o 50 formadores forman otros 40 o 50 cada uno, y cada uno de ellos se va a aplicar proyectos. Esto lo han hecho en Paraguay, en Brasil, en otros países. Y finalmente todo esto funciona siempre y cuando esté proyectos. ¿Pero qué son proyectos? Plaza de mercado regional digital, comercialización de diferentes pymes en un barrio, un mercado barrial, conexión de agricultores del campo a la ciudad, servicios veterinarios, venta de comidas de nicho, étnicas, vegetarianas, todo el tema de propiedad raíz, comercialización de artículos usados, segundas, excedentes de hogares, extensionismo tecnológico, servicios catastrales, etc.
Todo esto trabajando con microcomunidades, microsoluciones y microregiones. Esos son los proyectos que los tutores tienen que trabajar. Entonces, habrá que crear un paquete de proyectos pro empleo, aprovechar la regionalización, ser el líder de la subregión del norte, claras oportunidades para Manizales, aprovechar a China y el Asia y volcarnos hacia allá, trabajar el concepto de nearshoring, en fin, digitalización en todo, ecosistemas digitales que articulen el sector productivo. La alternativa no es ni el socialismo genocida venezolano, ni tampoco el neoliberalismo, es llegar a acuerdos nacionales, entendiendo que el acuerdo es regional, nacional. Trabajar en la educación, entendiendo que los milagros económicos van de la mano de los milagros educativos, y finalmente, en todas las oportunidades, entendiendo que el desarrollo regional, que la pandemia ofrece grandes oportunidades y tienen la oportunidad de llegar a acuerdos para impulsar esos ecosistemas digitales alrededor de proyectos, trabajar en la generación de empleo, diversificar la región que hay que diversificar, trabajar en volverse una región de internacionalización prioritaria que permita ser destino de cadenas regionales de valor y nearshoring. Esa es la presentación. Y creo muchísimo en todo el futuro que tiene Manizales en todo esto, porque lo han logrado por todos los lados, tiene un talento espectacular, y como dice Mariana Pajón, para ganarse una medalla de oro, uno se tiene que creer el cuento, tiene que trabajar muy duro y celebrar los triunfos, y ustedes el cuento se lo han creído. Muchas gracias, doctor Carlos Enrique, muy inspiradora su presentación, nos encanta, nos pone retos que nosotros sabemos que son muy valiosos para el tejido empresarial y para la condición de la ciudad. Todo el tema de tecnologías exponenciales, estamos de acuerdo que ahí hay algo que tiene mucho sentido para nuestro aparato económico y para nuestro conocimiento. Todo el tema de ecosistemas digitales, hoy en día Manizales tiene un ecosistema de emprendimiento e innovación que es bastante poderoso, fuerte, que ha hecho unos cambios interesantísimos, sobre todo en emprendimiento de alto impacto. Todos los temas de desarrollar un nuevo proceso progreso sostenible regional y ese tema tan importante en el que nosotros hemos hecho pinos, tenemos que, digamos, trabajar mucho más en eso, pero yo creo que hay unos avances importantes y es en la construcción de acuerdos. Cuando somos capaces de ver un propósito común, un propósito general hacia adelante para movernos, realmente podemos movilizar todos los acuerdos que hay que tener para que la ciudad salga mejor de esta crisis. Formación de formadores muy interesante. Y esa frase, una de las frases de cierre maravillosa de la cual somos muy conscientes, y es que los milagros económicos están de la mano de los milagros educativos. Muchas gracias, doctor Carlos Enrique, maravillosa su presentación. Bueno, vamos a seguir con este panel maravilloso y ahora le damos espacio a sus 10 minutos al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Bienvenido, doctor Mauricio. Muchas gracias, Lina. Estoy muy complacido de estar en este panel. Qué buena convocatoria, saludar a los compañeros que han participado y que van a participar. Tendremos oportunidad de estar en el diálogo. Yo quisiera comenzar diciendo que adhiero completamente a la idea de que las crisis son oportunidades y que esta pandemia nos va a dejar algunas lecciones positivas y que seguramente va a ser un instrumento de cambio. Nosotros somos conscientes en Colombia de que Manizales es una de las ciudades que ha logrado un mejor posicionamiento, un mayor avance. Uno de los datos que realmente es más impresionante es que Manizales es la ciudad que tiene los menores niveles de pobreza en el país. Prácticamente ha erradicado la pobreza extrema. A finales del 2019, antes de la pandemia, solamente el 2% de la población de Manizales estaba en esta condición. Tiene el menor nivel de pobreza monetaria, 20% de la población, en comparación con 34% para el total nacional. Es decir, es una ciudad que tiene unas fortalezas sobre las cuales se va a edificar ese futuro. Yo entiendo esta convocatoria como un espacio para hablar de cómo hacer que esta pandemia, que esta crisis, la convirtamos en un potenciador del desarrollo de Manizales. Es decir, qué decisiones hay que tomar, qué medidas, qué oportunidades tenemos que aprovechar. Manizales tiene al mismo tiempo otra gran fortaleza que es importante destacarla en medio de esta situación y es su capital humano. Es una ciudad con una gran vocación universitaria, es una ciudad que tiene un mayor nivel promedio de escolaridad y esto también se traduce, juntándolo con el punto anterior,
que es la ciudad de Colombia por excelencia con la mayor clase media. El 50% de la población de Manizales, de los 400 y tantos mil habitantes, hacen parte de la clase media. En eso supera incluso a Bogotá. Entonces, esas fortalezas es muy importante aprovecharlas. Es una ciudad también que ha logrado diversificar su economía, porque Manizales, pues no solo históricamente ha sido el polo del desarrollo de la economía cafetera y tiene una participación importante del sector cafetero, lo que ocurra con el café afecta a Manizales, sino que también con los años pues desarrolló una industria manufacturera importante en sectores que no son tradicionales, que no son convencionales en el país. Por ejemplo, el sector de los electrodomésticos o la industria de las confecciones, en fin, algún más desarrollo que en el promedio del país en industria metalmecánica, en la industria de autopartes, etcétera. Y, por supuesto, en el sector de servicios, donde se ubica de manera muy importante la educación. Entonces, esos puntos de partida, pues hay que destacarlos en medio de esta situación. Además, Manizales, que durante muchos años estuvo bastante aislada porque sabíamos de las dificultades de su conexión, especialmente hacia los puertos del Caribe y del Pacífico, pues es una de las ciudades que se beneficia de manera muy directa de los proyectos de infraestructura que se están adelantando en el país y particularmente de las 4G. Pensemos en la importancia que tiene para Manizales el reducir el tiempo de recorrido hacia Medellín, pero no solo eso, sino las posibilidades que se abren, sobre todo a través de la vía Pacífico 3, en acortar el tiempo de recorrido hacia Buenaventura. Y más adelante, cuando esté concluido el proyecto de Mar 1 y Mar 2 en el departamento de Antioquia, también y la posibilidad del desarrollo del puerto en Urabá, una alternativa para Manizales en ese sentido. Este proyecto de las 4G no solo va a ayudar a conectar mejor a Manizales con los puertos, sino también a mejorar la conexión al interior del propio departamento de Caldas, porque no olvidemos que Manizales representa el 50% de la actividad económica del departamento. Manizales, digamos, en su área metropolitana, incluyendo a Villa María. Entonces, en la medida en que el proyecto Pacífico 3 pues desarrolla ese importantísimo túnel de Tesalia, pues va a ayudar muchísimo a conectar mejor el sur con el norte en el lado occidental, digamos, al occidente del río Cauca y al oriente del río Risaralda. Esto es muy importante porque quiere decir que Manizales va a tener una mucho mejor conectividad. A esto se le puede sumar el esfuerzo que se está haciendo ahora para adelantar el proyecto de Aerocafé, algo que, pues, por supuesto, ha sido un tema fundamental para la ciudad durante décadas, de manera que es el momento oportuno, no para pensar en las dificultades que está generando la crisis y un poco la coyuntura actual, sino también las estrategias que se requieren para posicionar el desarrollo de Manizales hacia adelante. Quisiera hacer dos reflexiones con respecto al futuro. Primero, la recuperación frente a la crisis. La crisis evidentemente ha tenido un costo alto para Manizales. Hemos visto pues una tasa de desempleo que está en el 20%. Ha habido una disminución grande en el nivel de ocupación. Esto evidentemente refleja la importancia que tiene en Manizales el sector del comercio, que ha estado muy afectado, sector de servicios, que también ha tenido una disminución grande en sus niveles de ocupación. Entonces, rápidamente hay que generar estos empleos que están haciendo falta. Y, por supuesto, hay que pensar en sembrar las semillas para que hacia adelante pues se dé un crecimiento y un desarrollo más duradero y dinámico hacia el futuro. Hablemos de la etapa inicial de la reactivación. Para la reactivación va a ser muy importante el desarrollo de los proyectos de infraestructura y en particular de infraestructura urbana. Manizales tiene varios proyectos pendientes que este sería el momento para impulsarlos. Nosotros apoyamos muchísimo la construcción de los cables, los dos cables actuales. Es necesario construir un cable adicional, el cable, digamos, que comunicaría el centro con la Comuna 5, la más poblada de Manizales. Esto es fundamental. Findeter puede jugar un papel muy importante, como lo hizo en los cables anteriores, en la financiación de los cables.
También se podría pensar en el cable, la terminal de transporte hacia el área de las universidades. Ese tiene un poco menos de tráfico y de número de pasajeros, pero es otra inversión que podría ser resultado de las estrategias de reactivación. Pero tal vez yo destacaría como lo más importante el SITP. Manizales se ha ido quedando un poco atrás en esta materia. Es necesario estructurar ese proyecto del SITP, buscar el cofinanciamiento con la nación dentro del esquema del 70-30, porque digamos que la expansión que ha tenido la ciudad en muchas direcciones, hacia Villa María, en la dirección hacia La Nubia, en dirección hacia el Club Campestre, en fin, todas estas expansiones que ha tenido Manizales, pues no han venido acompañadas de inversiones en movilidad. Entonces, es necesario pensar en el SITP como parte de las estrategias de reactivación. Findeter ha jugado un papel muy importante en la financiación de estos proyectos, pero también puede financiar, y para eso ustedes deben aprovechar pues los créditos a tasa compensada que se han venido ofreciendo de tiempo atrás y que ahora con las medidas de reactivación a raíz de la pandemia se han reforzado para apoyar a las universidades, a los hospitales, para aquellas inversiones en infraestructura, en planta física que sean necesarias y que este es el momento oportuno para hacerlo. El mundo va a salir de la pandemia y para ese momento los grandes ganadores van a ser los visionarios, los que hicieron las apuestas, los que desde ya hicieron esas inversiones, aprovechando, entre otras cosas, que hay liquidez y que los créditos están más baratos que de costumbre. Entonces, yo diría que hay una estrategia que se debe aprovechar a través de la banca de desarrollo y particularmente, insisto, los créditos de Findeter. Hablemos un poco más del mediano y largo plazo. Estando nosotros en el gobierno, a través de Bancoldex, contratamos a Ricardo Hausmann y a su equipo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo en la Universidad de Harvard para hacer el mapa de los sectores productivos a nivel municipal en las ciudades de nuestro país. Esa es una herramienta muy útil que nos puede ayudar a identificar cuáles son aquellos sectores en los que Manizales tiene un potencial por aprovechar. ¿Cómo se hace esta herramienta? Se identifican cuáles son los sectores donde hay una ventaja comparativa revelada, es decir, donde ya se está aprovechando esa ventaja comparativa, donde ya se está produciendo, y cuáles son los sectores que tienen pues más complejidad, es decir, generan más valor agregado, pero que están cerca, tecnológicamente hablando, que son como primos hermanos de esos sectores donde ya hay producción en este momento. Entonces, pongo de nuevo el ejemplo en el sector metalmecánico, la industria de los electrodomésticos. Hay unos sectores que son parientes de los electrodomésticos, pero que pueden tener un poco más de valor agregado y que pueden tener más oportunidades. Esa herramienta que está disponible en la página de Bancoldex, el Datlas Colombia, es muy, muy importante consultarla porque ahí ustedes pueden ver específicamente para Manizales, no estoy hablando del país como un todo, para Manizales, cuáles son los sectores donde existe esa ventaja comparativa revelada en este momento y cuáles son aquellas alternativas donde podrían surgir nuevas oportunidades con un poco más de valor agregado. Esto es importante para el sector privado. Yo soy un convencido que el desarrollo va de la mano del emprenderismo, de la decisión que tienen los individuos, los agentes económicos de identificar sectores, identificar oportunidades de negocio. Entonces, la Cámara de Comercio como articulador del sector privado puede ejercer un papel muy importante para, digamos, difundir, visibilizar, darle alcance a todas estas herramientas y mostrarle a los empresarios dónde existen esas oportunidades y cuáles sectores pueden ser sectores en los que Manizales puede ser competitivo. Manizales tiene unas ventajas enormes en ese sentido porque, insisto, pocas ciudades de Colombia, o yo diría ninguna de las ciudades de Colombia, tiene esta mezcla de haber desarrollado una base industrial y al mismo tiempo tener una mano de obra con más formación y mayor nivel de capacitación. Entonces, esto es lo que hay que aprovechar a la hora de identificar esos nuevos sectores productivos. Los empresarios van a tener oportunidades hacia adelante porque el costo del capital está bajando, el costo del financiamiento en general ha bajado y seguramente se va a mantener bajo por un buen tiempo. Entonces, este es el momento de iniciar proyectos que seguramente antes no eran del todo económicamente viables, pero ahora sí lo son. Obviamente estará el factor riesgo siempre presente, pero
Yo soy optimista y estoy seguro que el mundo va a encontrar la salida a esta crisis y será un tema que seguramente nos va a tomar un tiempo, unos meses, probablemente un año, en fin, pero va a pasar y en ese momento pues la economía mundial va a repuntar y seguramente va a repuntar con fuerza. Entonces yo diría que desde ya hay que hacer esas inversiones y hay que pensar en el futuro. Y termino con una reflexión general sobre el departamento de Caldas, porque el futuro de Manizales está muy relacionado con lo que pase en el departamento. No solo estos proyectos de las 4G que acabo de mencionar, Pacífico 2, Pacífico 3, el túnel de Tesalia, sino las inversiones que se hicieron con los recursos de la venta de Isagen, que ayudaron muchísimo a mejorar la conectividad, especialmente en la parte oriental, nororiental del departamento de Caldas, pues van a ayudar a que el potencial agrícola del departamento de Caldas se pueda desarrollar más activamente. Ya estamos viendo todas las inversiones que se están dando en el sector del aguacate y estas son, digamos, inversiones que van a requerir pues logística, que van a requerir comercialización, que van a requerir también formación de los cuadros para trabajar en los cultivos, no solo de aguacate, sino en otros campos. De manera que Manizales puede ser el gran proveedor de ese desarrollo agrícola, un departamento que tiene una vocación natural en ese sentido. Entonces, en estos primeros minutos, simplemente plantear que soy optimista, creo que este es el momento para las grandes decisiones, creo que hay que apalancar la reactivación con obras públicas, hay que hacerlo rápidamente, es el momento para que el sector empresarial aproveche las oportunidades de financiamiento y que utilice toda la información disponible, especialmente este Atlas de la Competitividad, que puede dar ciertas luces acerca de los sectores en los que Manizales tiene oportunidades por aprovechar. De manera que con eso comienzo este diálogo y de nuevo muchas gracias, Lina, por la invitación y nuevamente un saludo a todos los demás panelistas que están con nosotros en este diálogo. Doctor Mauricio, muchas gracias. Estoy por pensar que usted pasó la cuarentena con nosotros porque el conocimiento de las obras y de lo que está pasando en Manizales es impresionante. Quiero resaltar de lo que usted dice varios puntos que me parecen muy emocionantes. Uno es que hay que tener muy en cuenta que si bien estamos viviendo una crisis y estamos golpeados y a veces a uno le falta perspectiva cuando las cosas le están doliendo tanto, hay fortalezas importantes de la ciudad y de la región que nos van a servir para salir adelante de este proceso. Todo el tema de disminución de la pobreza, si bien seguramente vamos a perder parte de lo que hemos ganado, pues ya hemos ganado comparativamente con el país puestos importantes ahí, el tema del capital humano. Compartimos completamente el tema de sofisticación y diversificación. Inclusive cuando el profesor Ricardo Hausmann estuvo haciendo como la aproximación a Colombia del Atlas de Complejidad, de donde salió el DATLAS, estuvo en una asamblea de Confecámaras y decía, hay una ciudad que me llama la atención en lo que estoy estudiando y es Manizales, porque Manizales tiene una estructura industrial que le podría permitir con ese conocimiento, como él dice, irse como saltando arbolitos más sofisticados, o sea, aplicando conocimiento para que con ese conocimiento se puedan hacer cosas más sofisticadas. Y cosas más sofisticadas básicamente son cosas que hacen menos gente, que se paga mejor, que tienen mayor valor agregado. Con el tema de infraestructura estamos completamente de acuerdo, creemos que lo que está pasando con las 4G para nosotros va a ser fundamental. Una ciudad que es capaz de ser la tercera en competitividad a pesar de lo mediterránea que es. Acaban de salir informes de exportaciones y somos los octavos. En medio de la crisis nosotros tuvimos exportaciones crecientes comparativamente con el año pasado y eso habla muy bien de ese aparato productivo, de esos empresarios exportadores. Ahí también ha jugado un papel muy importante el café, por supuesto. Y digamos que ahí el tema de estar más cercano de los puertos y otro tema, digamos, con todo el tema de las 4G, es la construcción de Puerto Antioquia. Puerto Antioquia nos genera una cercanía con el puerto sobre el Atlántico que va a ser una ventaja muy grande para nuestros empresarios exportadores y para nuevas posibilidades de empresarios exportadores. Claramente un sector productivo que es el 85% del PIB del sector privado, ahí por eso es tan importante esta conversación con los empresarios. Todo el tema de mezcla de educación e industria, maravilloso, muy interesante todas sus perspectivas. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, muy bien, seguimos con esta charla maravillosa. Cada momento se nos une más gente, ya tenemos muchos seguidores.
Muchas gracias por estar conectados con el desarrollo de esta ciudad que tanto queremos y le damos paso a la querida Claudia Aparicio Yáñez, que nos va a contar su perspectiva de lo que puede pasar en Manizales. Muchas gracias. Bueno, pues Lina, es un placer estar con ustedes. El rol que me asiste a mí es con la camiseta de Singularity ayudarlos a pensar como en un futuro más ambicioso, no solo en las acciones del corto plazo, sino también en algunas acciones disruptivas que pueda complementar mucho de lo que los demás panelistas han estado compartiendo. Voy a compartir en este momento mi pantalla para que podamos entrar un poquito en eso que nosotros predicamos en Singularity, y tal vez un punto que yo creo que deberíamos tener en cuenta es este tema de políticas públicas exponenciales, porque la realidad es que la manera como se estructuraban las políticas públicas antes estaban apalancados en principios que incluso tenemos, o pienso yo que deberíamos replantearnos. ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que hoy en día el gran temor que tenemos todos es el desempleo, es el retorno de las personas a la pobreza, es perder los esfuerzos que como región hemos venido haciendo para poder mejorar en estos aspectos. Y política pública exponencial en ese sentido lo que significa es que seamos capaces de llenar ese gap que estamos viviendo lo más rápido posible. Eso es lo que uno esperaría de una política, el delivery de una política es precisamente cerrar ese reto o esa brecha que necesitamos generar para poder suplir este gran problema que estamos viviendo, que es el desempleo. Y en ese sentido, empieza a aparecer un tema muy importante, y es que como estamos ante una emergencia que no habíamos visto, esta frase me gusta mucho, y es que es mejor la ejecución que la perfección. Entonces necesitamos empezar a desarrollar políticas que nos permitan avanzar muy rápidamente para poder evitar que esos efectos negativos de la pandemia en la economía, entre otros, se vayan produciendo. Y para eso pienso que hay tres cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y es, primero, entender que si queremos avanzar lo más rápido posible, lo que necesitamos es pensar en una narrativa atrevida, porque al final la narrativa es la que moviliza a más personas para tomar acción y finalmente hacer que las políticas públicas pasen del papel a la materialización. Lo segundo es un tema de prospectiva, porque al final, como les decía, la manera como se ha diseñado políticas públicas en ambientes estables están muy apalancadas en aprender de lo que se han aprendido en otros escenarios. Pero estamos en un escenario incierto, entonces aprender de lo aprendido en el pasado no es suficiente. Necesitamos tener líderes empresariales, líderes públicos, que tengan esa capacidad de adelantarse al futuro, ver las oportunidades e iniciar acciones concretas que puedan materializarse. Y lo tercero es tener en cuenta las armas o los superpoderes que nos rodean en nuestro contexto para hacer estrategias que puedan ser diferenciales, porque sin duda, pues un tercio del planeta estuvo en cuarentena al mismo tiempo que nosotros y todo el mundo está pensando lo mismo. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo vamos a hacer para poder ser diferenciales? Y esas son las cosas en las que quiero que pensemos en este inicio de discusión que vamos a tener. Y para hablar del tema de narrativas, quiero dejarles aquí esta frase, y es que, como decía Yuval Harari, la verdad es que nosotros los seres humanos no somos el ejercicio de una construcción colectiva en donde todos los principios que vamos diseñando como sociedad no son otra cosa que el reflejo de nuestra imaginación, de nuestros deseos, de nuestros sueños. Y con eso lo que quiero es provocarlos para que ustedes piensen que efectivamente esos imposibles son realizables, que este es el momento de oportunidad, como lo han dicho mis compañeros, para que esto se pueda materializar efectivamente. Y en ese sentido, irnos, digamos, que al escenario de prospectiva versus realidad para que podamos empezar a ver dónde están esos gaps y esas oportunidades. Lo que ustedes están viendo en el lado izquierdo de la presentación es lo que la gente decía, lo que las grandes firmas expertas en futurología decían, y lo que en realidad pasó no fue exactamente eso. Entonces, señalé en blanco algunas cosas, no me voy a detener en todo, pero señalé algunas cosas en blanco que me parece que tienen mucho que ver con la oportunidad de Manizales. Y es precisamente tener en cuenta que hay personas que no van a recuperar el empleo. O sea, sin duda estamos frente a un escenario donde hay unas transformaciones tan radicales
que tenemos que luchar con la contra la inequidad, y si queremos que efectivamente los números no se nos reviertan a lo que teníamos hace 20 años, hay que tomar acciones decididas para proteger a esas personas, en especial en un contexto como el de Colombia. Segundo, todo el tema de educación está explotando, todas las famosas EdTech están recibiendo inversiones enormes, está estimándose que lo que iba a pasar en 5 años está pasando en este momento. Lo tercero es que en el tema de salud y biotecnología también están atrayendo todas las inversiones posibles. Los ángeles inversionistas y los venture capitals están ansiosos de invertir en ese frente, porque por supuesto el tema de bioseguridad está en el eje central de cuidado, de protección, de bienestar de las personas, está en el eje central de la sociedad. Entonces ahí hay un tema muy importante, piensen en el tema de bios, que ahora lo hablaremos un poquito más. Y un cuarto tema es el tema de autosuficiencia en microcomunidades, y eso se los digo porque Manizales había hecho una estrategia de crear todo un clúster de educación muy interesado en atraer estudiantes de todo el país, pero se está volviendo un destino que podría ser muy atractivo y que se podría aprovechar, porque hace un encuentro perfecto entre las necesidades que tienen las personas actualmente y lo que la ciudad puede ofrecer. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues esas son las cosas importantes. Si bien es cierto, Manizales tiene una clase media muy importante, tiene que proteger a las personas más vulnerables, y ya no es un tema de solo bienestar de esas personas, sino que al final estamos en un entorno en donde, dadas las condiciones de la pandemia, la vulnerabilidad de unos es la vulnerabilidad de toda la sociedad. Entonces, más nos vale tomar medidas protectoras. Segundo, otro tema muy importante que les mencionaba es Manizales es modelo de calidad de vida, y estamos en un momento donde estamos cambiando de estilo de vida, y por eso pienso que hay una gran oportunidad entre esas necesidades y la oferta de la ciudad. Tercero, el tema de la educación como pilar. Ya Manizales había establecido una estrategia de competitividad, creo que es el momento de ahondar en esa estrategia muchísimo más fuertemente. Y por último, el tema de biotecnología como eje de esta nueva economía, donde se están creando muchas oportunidades y donde, si bien es cierto, Manizales tiene un ecosistema emprendedor, los ecosistemas necesitan empezar a migrar a un escenario de especialización. Y los ecosistemas de biotecnología en particular tienen requerimientos muy particulares en términos de desarrollo de capacidades, por ejemplo, de infraestructuras, de inversionistas. Entonces, todo eso está por desarrollar, y yo no me canso de decir que el hecho de que ustedes tengan avíos debería hacer que se pusieran los ojos en dos cosas fundamentales. En uno, en asegurar la sostenibilidad financiera de avíos y hacerlo, digamos que sostenible independientemente de los recursos que ofrece Colciencias, porque la verdad es que avíos todavía es bastante dependiente de ellos, y eso no le permite tener una agenda de largo plazo. Y segundo, empezar a trabajar, como les digo, en todos esos elementos complementarios que el ecosistema requiere para poder pasar de ciencia a realmente un ecosistema de emprendimiento alrededor de esos temas. Entonces, habiendo dicho eso, yo dejaría sobre la mesa una discusión, y es, hay que trabajar mucho en skilling y en reskilling, es decir, en preparar a las personas para afrontar estos retos. Hemos repetido de manera incansable la necesidad de trabajar en el capital humano y el gran potencial que tiene la ciudad, pero sin duda no se nos olvide que hay personas que es posible que no vuelvan a recobrar el empleo. Ideas como el tema de ingreso básico universal no son traídas de los cabellos. Entonces hay muchos gobiernos pensando en eso. Segundo, en el tema de calidad de vida, yo me atrevería a complementar las intervenciones previas diciendo es, hay mucho interés en hacer inversiones en obras públicas. Todos sabemos que esa es una manera de reactivar la economía. Pero la invitación que yo haría es empezar a pensar en los nuevos modelos de calidad de vida de las ciudades. Y esto inspirado mucho en lo que ha venido diciendo el profesor Carlos Moreno, que es un orgullo de Colombia y que es la persona que ha diseñado toda la estrategia de París, y que tal vez París es la ciudad inspiradora de las demás alrededor del concepto de las ciudades de 15 minutos. De hecho, hay países, ciudades en Holanda como Utrecht, que están hablando de ciudades de 5 minutos, y Manizales es la ciudad perfecta para que eso pase. Entonces,
¿Por qué quiero decir eso? Porque estamos transformando el concepto de urbanismo profundamente y sería muy interesante entender cómo las inversiones que se van a hacer en obras públicas habilitan esta visión de ciudad, que pasa del concepto de permitir que las personas, por ejemplo, se desplacen a grandes velocidades en distancias grandes, que era el concepto de eficiencia de las ciudades, en donde location, location, location era lo fundamental, a la lógica de calidad de vida y de policentros, en donde lo importante es la proximidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que en un espacio de tiempo como el que estoy proponiendo, 15, 10 o 5 minutos, como cada uno lo quiere interpretar, los ciudadanos puedan tener acceso a todo el conjunto de bienes y servicios que necesitan para su bienestar. Esto es una medida de competitividad muy interesante y a la vez una medida de bioseguridad, porque todos sabemos que el nivel de contagio pues está muy asociado a la velocidad, al número de trayectos y a la distancia que yo tengo que recorrer. Entonces, si la ciudad trabaja en esto, pues lo otro que estamos asegurando es que vamos a generar estrategias que nos permiten que el rebrote sea cada vez mayor, que las personas estén más seguras y que tengan una mayor calidad de vida. Y eso conecta perfectamente también con el último tema que les quiero, el penúltimo tema que les quiero mencionar, y es la educación como pilar de la estrategia. Este, digamos que escenario, y lo mencionaba mi compañera del BID, es muy crítico porque sin duda hay un gap enorme entre los alumnos que tienen altos desempeños y bajos desempeños, y la manera como se percibe que los sistemas educativos van a migrar. En este caso, entonces, por eso es que estamos hablando de modelos de alternancia y de modelos también online. Lo que quisiera señalar acá es que cada vez vamos a tener más personas adultos haciendo parte de esos procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y en ese sentido, la apuesta que ha hecho Manizales, en donde se sentaron las bases de un sistema regional de aprendizaje, es el as bajo la manga. Ahora, ¿qué es lo que yo pensaría que la ciudad debe hacer? Pues empezar a ser mucha más ambiciosa y decir, no queremos educar solo a los estudiantes que se localizan en Manizales, que era la lógica del sistema regional que ya se ha venido construyendo, sino que queremos atraer a personas, ¿por qué no?, de toda la región, de todo el país o de todo el eje estratégico de la zona andina y el Caribe para que se eduquen. ¿Por qué no podemos pensar, si ahora el tema de las aulas no es el limitante, la infraestructura, el número de metros por alumnos, el número de maestros por alumnos, por qué no pensar en que queremos triplicar, quintuplicar o incluso llegar a cifras mayores en términos de la oferta educativa de la ciudad? Y por último, el tema de deslocalización, perdón, por penúltimo, y es, yo les decía que la calidad de vida es un eje central de la ciudad. Eso fue muy evidente en el momento de construir el tema de educación. Ahora hay personas que están empezando a adoptar decisiones de vida importantes y es muy probable que se produzcan procesos de migración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sería clave que desde la alcaldía de la ciudad y los líderes se estableciera una estrategia para hacer que la ciudad sea la más atractiva posible para que personas de ingresos que hoy no están atadas, por ejemplo, a la economía de Bogotá, en donde normalmente estaban los mejores empleos, pudieran volver a Manizales o pudieran elegir a Manizales como un destino. Hay muchos ejercicios en este tipo. Ahí están algunos de los ejemplos, en donde hay comunidades, y por eso me refería al concepto de microcomunidades, que se están estableciendo casi como una comunidad de propósito, en donde hay que aplicar, en donde hay que ofrecer, digamos que un montón de principios y donde la comunidad a sí misma ofrece una cantidad de servicios alrededor de las personas. Eso cambia radicalmente el concepto de ciudad inteligente, que era como el concepto amplio, al concepto de empezar por pequeños núcleos que pudieran activar esas estrategias de bienestar y de atracción de personas de altos ingresos para movilizarse a territorios tan competitivos como puede ser Manizales en ese punto. Y ahí sí, por último, el tema de biotecnología. El tema de biotecnología, les decía, no para.
La realidad es que las inversiones son enormes. Lo que ustedes ven en el cuadro es la manera como el costo de la secuenciación del ADN ha ido bajando más de 1000 veces desde que empezamos en el 2001, cuando se secuenció por primera vez el ADN, y todo el universo de compañías que se están desarrollando alrededor. Entonces, si hay algo en lo que pudiese invertirse, sería, como lo decía antes, en habilitar ese ecosistema de biotecnología, en incluir los componentes que nos están faltando para que la ciudad realmente pueda ver allí una oportunidad de desarrollo económico. Y con eso cierro mis 10 minutos, que creo que me pasé como 2 minuticos. Hola, estimada Claudia, te recibimos esos 2 minutos y esos 10 minutos de movernos y decir qué hubo con la disrupción en Manizales. Nos encantan todos esos temas. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas creemos profundamente en los temas de innovación, en los temas de cambio, en pensar en grande. También por eso estamos pensando en una mega reactivación de ciudad. Pero realmente maravilloso lo que nos traes el día de hoy. Me encantó la frase, es mejor tener intervención que perfección. Yo creo que a veces nosotros como que somos tan juiciosos como sociedad que se nos, en medio de planificar y diagnosticar y hacer como mucho juicio de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, se nos olvida que la ejecución es un arte difícil pero maravillosa, y me parece que es un llamado muy interesante el modelo de calidad de vida que nos trae de esa ciudad donde todo esté más cercano. Me parece que puede ser muy valioso para la ciudad, y unido a todo ese tema que nos traía el doctor Moreno de esos proyectos tecnológicos que puedan hacer que funcionen esos microespacios de una manera más eficiente. Estamos de acuerdo con el tema de las posibilidades que tiene Manizales en deslocalización. Es decir, hoy en día la gente más que nunca ha visto que puede vivir donde quiere, y qué rico vivir, pues ahí se me va a salir el manizaleño, pero en este entorno natural, en una ciudad de gente amable, en una ciudad amable, en una ciudad con un bono verde maravilloso. Creo que nosotros creemos profundamente que ahí hay algo muy interesante para nosotros, igual como lo mencionaba el doctor Moreno en los temas de nearshoring, ahora que muchas empresas seguramente van a pensar hacia dónde moverse, los indicadores tanto de competitividad como de calidad de vida van a ser muy importantes. Compartimos todo el tema de biotech, toda la capacidad que tiene Bios para transformar ese insumo maravilloso que tenemos, como lo mencionaba el doctor Cárdenas, de producción agrícola, que también en la pandemia nos ha dado unas lecciones importantísimas. Yo te quiero contar de todas formas que nosotros ya tenemos una población foránea muy importante, por fuera de, o sea, de los estudiantes en educación superior. El 50% son estudiantes de Manizales y el resto son de otros municipios o de otros sitios de Colombia, y algunos pocos pues de fuera del país, pero compartimos que hay un potencial muy grande y tenemos un activo grandísimo, y es que las universidades trabajan unidas en algo que se llama Alianza Suma. Todos los rectores seguramente nos están acompañando, y es otro capital importantísimo que tenemos. Así que bienvenida tu invitación a la disrupción, nos encanta y creemos que es necesario, y que en este mundo que estamos viviendo, que ya nos está moviendo la disrupción, querámoslo o no, es una invitación maravillosa. Bueno, y por último, sus 10 minutos, no por último menos importante, porque además es un ser muy cercano a Manizales y a la Cámara y a todos nosotros, el doctor Luis Fernando Mejía, le damos una cordial bienvenida, que nos cuente qué ha pensado sobre Manizales. Doctora Elena María, muchísimas gracias por esta invitación para ti y para la Cámara de Comercio. Un saludo muy especial para todos los panelistas, este excelente panel que hemos escuchado a lo largo de estos minutos. Pues sabes que siempre es un placer estar conectado con Manizales, la tierra de mis abuelos, así que lamento mucho no poder estar allá, pero bueno, estamos virtualmente, por supuesto, pensando en estas estrategias tan interesantes para la reactivación, para el desarrollo y el bienestar de Manizales y todo el departamento de Caldas. Entonces voy a compartir una presentación en donde voy a hacer un análisis muy breve sobre algunas de las cifras comparativas que hemos visto en Manizales frente a, o el departamento de Caldas frente al total nacional, que yo creo que ponen un contexto bastante interesante de lo que ha sido la resiliencia que ha mostrado el departamento y, por supuesto, la capital Manizales. Entonces, lo primero que ustedes ven acá tiene que ver con qué ha venido pasando en materia de crecimiento económico.
Acá, infortunadamente, no tenemos cifras para Manizales, pero sí para el departamento de Caldas. De una manera muy interesante se muestra que prácticamente en los últimos 7 años, exceptuando el 2019, el departamento de Caldas había venido creciendo por encima del promedio nacional. Aquí el departamento de Caldas es esta línea azul clara, mientras que el total nacional es la azul oscura. Muy interesante porque eso habla muy bien de algunos de los elementos que quienes me antecedieron ya mencionaron, que tienen que ver con esa diversificación productiva, esa base industrial muy importante y un capital humano que le ha permitido crecer por encima del promedio nacional en los últimos años. Muy importante, y ya voy a mostrar también la resiliencia relativa que ha tenido el departamento frente al total nacional. Elementos fundamentales, un poco ya entrando más en detalle. Aquí ven ustedes el índice de producción manufacturera y el índice de ventas manufactureras en el departamento de Caldas frente al total nacional. En las dos cifras, la mano izquierda es el índice de ventas, la de mano derecha el índice de producción. El departamento de Caldas es la línea morada o roja y el total nacional la línea azul. Entonces, ustedes ven aquí el golpe tan tremendo, por supuesto, que generó la llegada del COVID-19, en donde tanto las ventas como la producción manufacturera se contrajeron prácticamente en la mitad. Esto es frente a un año base que es 2018. Pero también se ve de manera muy interesante una especie de recuperación en V. Ustedes recordarán que los economistas habíamos dicho que había una posibilidad de un escenario de recuperación en V. Esto no va a pasar en todos los indicadores macroeconómicos, pero al menos en el caso de producción industrial y ventas manufactureras, pareciera estar ocurriendo ese fenómeno. Lo muy interesante es que Caldas ha tenido un comportamiento que, si bien generó una crisis aún un poquito más profunda, la recuperación ha sido más alta y más rápida que el total nacional, en donde ya incluso para el mes de agosto, las ventas manufactureras en términos reales estaban 6% por encima de lo observado en el 2018. Y fíjense lo que pasa por el lado de la producción, que es la gráfica a mano derecha. También una caída un poquito más sustancial, pero una recuperación realmente muy impresionante, muy seguramente atado a unas expectativas bastante positivas por parte de los industriales. Las ventas todavía no están al ritmo de la producción, pero seguramente vamos a ver unas dinámicas muy positivas de ventas en los últimos trimestres del año. Entonces, muy interesante que esa base productiva, esa capacidad y esa resiliencia que está mostrando el departamento de Caldas y, por supuesto, Manizales, para generar una muy rápida recuperación frente a una coyuntura que fue tremendamente difícil en los meses de abril y mayo. En términos de otros indicadores líderes que pueden dar una sensación de lo que ha venido pasando, el departamento de Caldas ha tenido un desempeño también relativamente notable en la recuperación de un sector fundamental desde el punto de vista no solo de la recuperación económica, sino también de la recuperación del empleo. En la mano izquierda ustedes ven el gráfico de los despachos, el crecimiento del despacho de cemento gris, que es un indicador líder de qué está pasando con el sector de las edificaciones. Una contracción, fíjense, muy grande, variaciones anuales del 81% negativas, prácticamente una parálisis completa del sector de la construcción, pero fíjense de nuevo una recuperación en V bastante marcada y ya estamos en septiembre con crecimientos positivos. Las licencias de construcción venían con una recuperación realmente muy importante, eso se frenó en el mes de agosto, pero las cifras de despachos de cemento deberían pensar que en septiembre estaríamos también en terreno positivo en materia de licencias de construcción para el departamento. En términos de lanzamientos y ventas, que es una etapa, digamos, posterior de el sector de las edificaciones o el sector de la construcción, también claramente hubo una caída muy importante tanto de lanzamientos como de ventas. Fíjense que unidades de vivienda estábamos en alrededor de 42.000 y eso empezó a aumentar sustancialmente. Ya estamos otra vez en cifras positivas, incluso por encima de lo que se estaba observando en términos del año anterior. Entonces, de nuevo, ratifico, el sector de la construcción, un sector tremendamente jalonador de la actividad económica, con encadenamientos hacia atrás de la actividad productiva y también hacia adelante, fundamental que se esté viendo esta recuperación tan importante desde el punto de vista también de la recuperación del empleo. Muy bien, un sector que infortunadamente no ha tenido una recuperación y que hasta que no haya una vacuna, seguramente ya en nuestro territorio nacional va a ser muy difícil que se recupere de manera sustancial, es lo que tiene que ver con el sector de hotelería y alojamiento. Aquí no tenemos, infortunadamente, la desagregación para el departamento de Caldas, pero sí está el eje cafetero. Y al igual que el total nacional, el golpe desde el punto de vista de los ingresos para el sector ha sido tremendamente grande. Ustedes ven aquí la variación real anual en abril, mayo, niveles del menos 90%, o sea, prácticamente
mínimos niveles de actividad económica desde el punto de vista de los ingresos, de las ventas que están teniendo este sector de alojamiento, hotelería y turismo. Y desde el punto de vista de la ocupación, si bien ha habido una recuperación, todavía sigue siendo muy pequeña, muy débil. Ojalá tengamos rápido, con las noticias que han salido en los últimos días, una vacuna que permita acelerar ahí sí esa recuperación para un sector que también es tremendamente importante para el departamento de Caldas. ¿Qué estamos viendo nosotros en materia de perspectivas económicas? Este es el análisis, de alguna manera, de nuestro pronóstico de crecimiento para este año 2020, que es la segunda columna, y también para el 2021, desde el punto de vista prospectivo. Ustedes ven en las últimas dos líneas la cifra para el total nacional y la cifra para el departamento de Caldas. Una cosa que quería contarles, además, es que desde FESarrollo hemos venido profundizando nuestros análisis de pronósticos y hemos introducido un capítulo muy importante de análisis a nivel territorial para entender qué está pasando en las dinámicas regionales desde el punto de vista de la actividad productiva. Entonces, el mensaje central: nosotros estimamos una contracción del 6.5% en 2020. Somos un poquito más optimistas que el mercado, que está en la línea de un 7.1%. El Fondo Monetario aún más pesimista, un 8.2% para Colombia, pero creemos demasiado pesimista, especialmente porque hemos visto indicadores líderes relacionados con el sector de la construcción, con la demanda de energía, que nos parecen indicar que seguramente el último trimestre del año va a ser un poquito mejor de lo que esperábamos al inicio de esta pandemia. Para el próximo año, una recuperación de un crecimiento del 4.4%, no tan optimista como lo ha dicho el gobierno, que está hablando de una cifra por encima del 6%, pero es una recuperación importante desde el punto de vista de la actividad productiva. ¿Qué estamos viendo para el departamento de Caldas? La resiliencia que les acabo de mostrar en materia, por ejemplo, de edificaciones y también del aparato productivo, específicamente en la industria manufacturera, nos hacen ser un poquito más optimistas en términos de la caída de la actividad económica no va a ser tan grande como la del país, que es 6.5%. Para el departamento estimamos un 5.9%. Y para el próximo año incluso una recuperación un poquito más alta, un 4.5%, que va a ser de nuevo un poquito mejor que el total nacional. Entonces, de nuevo, esto muestra que así como el departamento tuvo un desempeño mejor en términos relativos al promedio nacional en los últimos 6 años, excepto en el 2019, pareciera que en la crisis y también en la salida de la crisis del próximo año, el departamento también va a tener un comportamiento mejor que el total del promedio nacional. Aquí está esto por el lado de la demanda. Claramente lo que va a caer en este 2020 es no solamente el consumo privado, que estimamos va a caer un 5.8%. Recordemos que el consumo privado representa el 68% del total de la demanda agregada, o sea que lo que pasa con la confianza y el gasto que hacen los hogares es determinante para entender qué va a pasar con el crecimiento. Nosotros estimamos una recuperación del crecimiento del consumo de los hogares al 4.1% en el 2021. Y otro elemento en donde vemos una recuperación muy importante después de una caída fundamental, muy grande, del 18% prácticamente, es la formación bruta de capital, la inversión pública y privada, que por supuesto es la que más cae en fases de recesión económica, pero al mismo tiempo es de las que más crece. De hecho, en el componente de la demanda va a ser el de mejor desempeño, un 7.6% para el 2021. Entonces, aquí otra vez, un poco como lo mencionaba Mauricio en su intervención, aquí va a haber oportunidades muy interesantes. Riesgos importantes: nosotros estamos viendo, por supuesto, la segunda ola, que no la estamos viendo por ahora en este año. Seguramente habrá un riesgo de una segunda ola fuerte para Colombia, especialmente en la primera mitad, primer trimestre del próximo año. Vamos a depender, por supuesto, de qué pasa con nuestra capacidad instalada hospitalaria, con las noticias de las vacunas. Ese es un riesgo importante que podría mitigar esta recuperación en el 2021, pero de todas formas estamos viendo en nuestro escenario central una recuperación que no es una V exacta, es una V con una fase ascendente un poquito menos empinada, pero es una recuperación bastante importante frente al choque tan grande que tuvimos en el 2020. ¿Qué ha venido pasando con el desempleo? Ya muchos de ustedes han discutido el enorme problema que continúa teniendo Manizales. No está en las peores cifras a nivel nacional, pero sigue estando un poquito por encima del promedio, especialmente de las grandes ciudades. Aquí estamos hablando de las 13 principales ciudades. Fíjense qué pasó. En el periodo, digamos, trimestre móvil que cierra septiembre de 2020, frente al mismo trimestre del año anterior, las 13 ciudades aumentaron en 10.2% la tasa de desempleo, 10.2 puntos porcentuales.
¿Qué pasó en Manizales? Un aumento un poquito más alto, está en 10.9, no está por acá, que hay unas ciudades pues realmente en problemas como Popayá, Ibagué y Florencia, pero está un poquito por encima, digamos, del promedio de la región. ¿Qué ha venido pasando en términos de niveles? Los niveles, digamos, de tasa de desempleo en el trimestre móvil que cierra en septiembre para las principales ciudades es de 20.8 y Manizales tiene un 22.3, de nuevo por encima del promedio de las 13 principales ciudades, aquí jalonando importante, de manera muy importante, lo de Barranquilla. Y esto muestra que esta agenda, doctora Elena María, que ustedes están construyendo desde la Cámara de Comercio de manera conjunta con el sector privado, con las alianzas locales, con la alcaldía, con la gobernación, van a ser fundamentales. Porque una cosa que hemos enfatizado desde FEDESarrollo constantemente en esos últimos meses es que el principal objetivo de la política económica tiene que ser la recuperación del empleo. Ahí está la fuente primordial de ingreso para la enorme mayoría de hogares en el país. Ahí está la fuente principal de reducción en la pobreza y pobreza extrema que infortunadamente va a retroceder este año. Y por eso celebro ese tipo de iniciativas en ese documento que ustedes nos enviaron, doctora Linda María, que tiene unas estrategias muy concretas con unos sectores bastante identificados, muy bien identificados, que seguramente van a permitir acelerar esta fase de recuperación. ¿Qué estamos viendo nosotros desde el punto de vista de pronósticos en materia de desempleo para el total nacional y para Manizales? Somos un poquito más optimistas para el total nacional. Cuando arranca la pandemia tuvimos este choque en donde la tasa de desempleo pasó de 16.5 a cifras de 21%. Nosotros estábamos estimando que el desempleo promedio año iba a estar en el 18.2%. Sin embargo, las cifras de agosto y septiembre fueron bastante positivas, un poquito incluso mejores de lo que nosotros habíamos estimado. Ya se han recuperado 3 millones de los 5.3 millones de empleos perdidos en el mes de mayo. Y esto implica entonces que nuestro pronóstico es de un desempleo del 16.3%. Claramente es un choque importante. Recordemos que el año pasado nuestra tasa de desempleo en el país fue del 10.5%. Estamos hablando de un aumento del 60% en la tasa de desempleo, pero si hay una especie también de recuperación en B, ojalá continúe nuestro pronóstico con base en ese escenario del crecimiento del 4.4 que les hablaba, es que la tasa de desempleo el próximo año va a estar en un promedio del 11.1. Es una noticia que creemos es positiva porque había una discusión entre los economistas sobre cuál era el grado de permanencia de este choque, si este choque iba a ser similar a lo que pasó a finales de la década de los 90, donde hubo una especie de histéresis, es decir, una especie de permanencia en el tiempo de altas tasas de desempleo y un crecimiento económico bajo. Por ahora lo que estamos viendo es una rápida recuperación, no para volver al 10.5, pero sí para llegar a un 11.1, que va a ser una recuperación bastante importante frente a lo de este año. ¿Qué estamos viendo entonces para la ciudad de Manizales? Claramente hay un aumento importante en el trimestre móvil a septiembre, la tasa de desempleo está en 22.3, como ya les había contado. Nosotros estimamos una tasa de desempleo para la ciudad del 19% promedio año, enero-diciembre, y un 11.5% para el 2021 con base en esa recuperación de un crecimiento del 4.5%, como les mostré anteriormente. Ahí quisiera hacer un análisis, digamos, de comparación por sectores, en el caso, digamos, de la ciudad de Manizales, qué ha venido pasando y en dónde se concentran las pérdidas de empleo. Entonces, en el total, la ciudad ha perdido alrededor de 28 mil empleos y ustedes ven aquí los sectores que más han contribuido a la pérdida de empleo. En primer lugar, el sector de comercio y reparación de vehículos con 7 mil empleos perdidos, actividades artísticas con 6 mil, alojamiento y servicios de comida con 5 mil, administración pública 4 mil y transporte e industria con alrededor de 3 mil. Ah, bueno, el sector de la construcción 2 mil. Aquí tengo unos chulitos que muestran de alguna manera, con base en el documento, doctora Lina María, que ustedes nos enviaron, de esas estrategias y sectores priorizados, pues de manera muy interesante están alineados con esos sectores que tienen una potencialidad muy importante de recuperación de sus empleos destruidos. Claramente no se prioriza actividades artísticas por obvias razones, por lo que sabemos que hasta que no haya una vacuna va a ser muy difícil que ese sector acelere su actividad, pero los otros son sectores en donde se concentraron de manera importante esas cifras de destrucción del empleo y por ende en la fase de recuperación deberíamos ver también los efectos más importantes en materia también de aumentos en esas cifras de empleo. Así que muy pertinente esa priorización que ustedes están trabajando con base en el apoyo también de las empresas.
Cierro con estas dos diapositivas un poco pensando ya en los temas de reactivación y voy a separar en los dos temas de corto y mediano y largo plazo, porque también creo que el documento que ustedes están trabajando tiene una visión bastante interesante de tratar de pensar no solamente en medidas rápidas de corto plazo, sino también en medidas más estructurales. Entonces, lo primero tiene que ver con los temas de corto plazo. Ya algunos de los que me antecedieron han hablado de estos temas. Quisiera hablar del primero. Los subsidios a la nómina del Gobierno Nacional a través del Plan de Apoyo al Empleo Formal han sido muy importantes. Tal vez llegaron un poco tarde. La ejecución ha sido buena, un poquito más focalizada, especialmente en empresas medianas y grandes. Nosotros lo que hemos propuesto es que ojalá se pudiera focalizar especialmente este tipo de subsidios en las empresas que tienen 10 o menos trabajadores. Cuando uno hace un análisis de ejecución, resulta que la ejecución ha sido buena, el programa ha llegado alrededor del 70% del total de los empleados formales en el país. Infortunadamente, ha llegado a menos de la mitad de aquellos que están en empresas con 10 o menos trabajadores. Y esos, además, infortunadamente también, explican buena parte de la destrucción del empleo. Entonces, hemos sugerido que se pudiera complementar este plan de apoyo al empleo formal con una focalización específica en aquellas empresas que tienen 10 o menos trabajadores, y aquí hacemos una propuesta muy concreta, por ejemplo, exonerar de las contribuciones de pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales, que suman 16.5% del salario, a esas empresas para rangos, digamos, entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, hacerlo bien focalizado, que podría ser por 3 o 6 meses, y lo cuantificamos y nos da un costo de alrededor de 2 billones de pesos al año. Por esos 6 meses. Es un costo que no es sustancial y que sí puede ser muy importante para incentivar lo que nos interesa a todos, que es la creación del empleo formal, como le mencionaba al principio también la doctora Ana María Ibáñez. Lo segundo tiene que ver con todos los incentivos a la construcción de la vivienda. El gobierno ya ha anunciado unas medidas muy interesantes, siguiendo el ejemplo exitoso de los planes PIPE 1 y PIPE 2 que trabajamos en conjunto con el doctor Mauricio Cárdenas, que fueron muy exitosos como medidas contracíclicas, que es lo que precisamente se necesita en este momento, por de nuevo por los grandes encadenamientos productivos que genera el sector de la construcción. Ahí el rol es más desde el punto de vista de las autoridades locales, del alcalde, estar encima para poder acceder a estos subsidios, porque esto es un tema del que primero llega, primero se le otorga el subsidio, así que hay una especie de competencia a nivel territorial, ahí hay que agilizar todos los trámites, la disponibilidad de suelo para poder materializar estos 100.000 subsidios que ha establecido el Gobierno Nacional. Y finalmente los temas de inversión en infraestructura pública. Nosotros hemos dicho que es muy importante la iniciativa del gobierno de poder continuar con una especie de 5G, nuevos grandes programas de infraestructura, el apoyo, por supuesto, a la ejecución de los enormes programas relacionados con el Metro de Bogotá, por supuesto, pero también es fundamental en el corto plazo tener una especie de plan de choque en pequeñas obras de infraestructura pública. Y esto especialmente atado al tema territorial, porque, claro, las grandes obras van a ser muy útiles para el mediano plazo, mientras se estructura, mientras se consigue el cierre financiero, mientras se inicia la ejecución, pero eso no se va a ver sino al espacio, ojalá, de 2 o 3 años. Aquí hay que, de nuevo, focalizar también para acelerar la recuperación en estos planes de pequeñas obras de infraestructura productiva, infraestructura de carretera, en fin, todo lo que se pueda pensar con recursos, por ejemplo, regalías. Aquí tengo la cifra de 8 billones, yo creo que ya está un poquito más baja, debe estar del orden de 6 o 7 billones de pesos de recursos que están disponibles para ser aprobados y ojalá se puedan estructurar en un gran plan de pequeñas obras de infraestructura coordinado desde el Gobierno Nacional, pero por supuesto con el concurso y el liderazgo de las entidades a nivel territorial. Aquí tenemos una especie de multiplicador, estimamos que cada 100 pesos de inversión en infraestructura puede jalonar alrededor de 160 pesos de actividad económica por todos los encadenamientos productivos. Y finalmente cierro con los temas de mediano y largo plazo. Algunos temas son del orden nacional y otros, por supuesto, tocan el orden territorial. En conjunto con María Angélica Arbeláez, recientemente hicimos un trabajo pensando hacia el 2030, la perspectiva, qué requiere el país de grandes reformas para poder acelerar el crecimiento. Porque independientemente de si hay diferencias frente al gobierno en el corto plazo, de si el crecimiento va a ser 4, 4 o 6%, pues realmente incluso las cifras del marco fiscal de mediano plazo hablan de un crecimiento de mediano plazo cercano al 3,2%. Ese crecimiento es claramente insuficiente, especialmente dadas las coyunturas, las reducciones
en la generación de empleo, el aumento de la pobreza, la sensibilidad social, las protestas que mencionaba el doctor Carlos Enrique Moreno. Todo esto implica que hay que acelerar el crecimiento económico para materializar los dividendos del crecimiento en materia de reducción de la pobreza y en reducción de las inequidades que tiene el país. Para hacerlo, el 3-2 no va a ser suficiente y eso implica entonces una serie de reformas estructurales. Como Angélica, hicimos una especie de priorización de un gran conjunto mapa de reformas potenciales, y aquí lo que ustedes ven son las que, en las 5 reformas que nos dan en el mediano plazo los mayores dividendos en materia de crecimiento económico. Entonces, lo primero tiene que ver con el tema de las instituciones. Es un tema que pues se ha identificado hace ya varias décadas como central para el crecimiento económico, lo que tiene que ver con el cumplimiento de contratos, los mecanismos efectivos de transparencia y de control a la corrupción. Colombia sigue teniendo niveles de percepción de calidad de las instituciones inferiores, incluso a países pares de la región, y ahí hay que hacer cosas importantes de fondo, reformas a la justicia, reformas a la política, que si nos llevan a tener estándares, digamos, de percepción de calidad de las instituciones similares a los de países líderes de la región, como por ejemplo Uruguay, podrían adicionar alrededor de 1.25 puntos porcentuales de crecimiento al año. Aquí el rol, obviamente, de las entidades territoriales es complementario. Aquí esto requiere un liderazgo, digamos, muy importante a nivel del orden nacional. Lo segundo es la profundización de la competencia. Varios de los que me antecedieron han hablado de la importancia también de que Manizales y el departamento de Caldas se integren a cadenas globales de valor. Miren al Asia como oportunidades de crecimiento y exportaciones. Aquí todavía hay mucho por avanzar en materia de profundizar esa competencia, de dar una vocación exportadora a nuestra industria y a nuestros empresarios, y hay que reducir la protección comercial, especialmente la no arancelaria, que ha venido aumentando paulatinamente en los últimos años, pero especialmente lo que tiene que ver con reducir los costos de comercial. Eso pasa en parte por los proyectos de infraestructura que mencionó Mauricio durante su intervención. La conectividad es absolutamente esencial, pero también tiene que ver con la logística aduanera, facilitar el comercio, no solamente exportaciones, sino también importaciones de insumo, y eso va a ser absolutamente esencial para profundizar esa competencia y esa vocación exportadora. Nosotros estimamos que este segundo punto puede adicionar alrededor de 0.92 de crecimiento adicional si se pudiera hacer una profundización importante de la competencia. Lo tercero, no voy a explayarme mucho porque ya lo hablé, es el aumento de la inversión pública. Es el tercero que más agrega crecimiento. Nosotros estimamos que cada medio punto de inversión adicional en infraestructura pública, especialmente, agrega 0.8 de crecimiento adicional, muy importante, pero bueno, ya hablé sobre ese tema. Lo cuarto es el mercado laboral. Infortunadamente, el COVID-19 ha puesto de presente las enormes falencias que tiene nuestro mercado laboral. Un mercado laboral que continúa siendo dual, en donde una minoría, el 40% de los trabajadores en el país son formales y el 60%, la mayoría, son informales, es decir, están excluidos de ese mercado laboral formal. Eso muestra que nuestro mercado laboral no está funcionando. Nosotros no podemos continuar con un mercado laboral que excluya al 60% de los trabajadores. Y hay que pensar en cosas relacionadas como, por ejemplo, cosas que hicimos junto con Mauricio Cárdenas en el 2012, reducir los costos no salariales. Ahí se vio esa reducción de 13.5 puntos porcentuales, cómo aumentó de manera permanente, casi en 5 puntos porcentuales, la formalidad en los asalariados. Yo creo que hay que continuar profundizando ese tipo de elementos. Hay que también pensar un poquito más general en términos de si vale la pena continuar con un sistema de protección que se financia con impuestos al empleo formal, y más bien no pensar en un sistema que continúa, por supuesto, profundizando, ampliando la cobertura de nuestro sistema de protección social, pero que se financia con impuestos generales y no con impuestos al empleo formal. Pero en cualquier caso, hay que hacer una profunda reforma al mercado laboral. Colombia, no hay que olvidar, antes de la crisis ya tenía tasas de desempleo que estaban por encima de nuestros países pares de la región. Así que claramente es un mercado que no está funcionando de manera adecuada. Y finalmente, el quinto elemento que destacamos tiene que ver con las inversiones en innovación, investigación y desarrollo, que estimamos que podrían aumentar en 0.74 el crecimiento por año. En parte es un tema de recursos, ¿no? Colombia sigue siendo un país que invierte muy poco.
en términos de estas inversiones en innovación, investigación y desarrollo. Se han hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, a través de los recursos de regalías. Había unos retos en materia de ejecución. Eso se ha venido mejorando en los últimos años, pero todavía nos falta camino por andar. Y esto no es un tema solamente del gobierno nacional y de las entidades a nivel territorial. Es un tema de un esfuerzo, una alianza público-privada que permita reconocer que tenemos retos fundamentales en materia de investigación y desarrollo, pero también de innovación. Tenemos obsolescencia tecnológica en una gran cantidad de empresas de nuestro país. Hay que hacer esos procesos de inversión para actualizarnos tecnológicamente, para tener esa visión de que Colombia, el Departamento de Caldas y Manizales, por supuesto, tienen la capacidad, tienen el capital humano para competir con productos de exportación a nivel mundial. Así que fundamental este tema también, este capítulo de innovación, investigación y desarrollo. Con eso termino, Lina María, y bueno, espero continuar la conversación con el panel más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando. Realmente impecable y maravilloso todo el recorrido económico que nos hiciste sobre la ciudad y la región. Muy importante ver esa recuperación que hemos tenido en industria y construcción. Nosotros tenemos un observatorio económico desde el que hemos trabajado una matriz insumo producto y vemos que son sectores que están muy encadenados de tal manera que si ellos están bien, hay muchos otros sectores que se ven beneficiados y esto es algo muy importante. Claramente hay una situación muy distinta en otros sectores, digamos que en la evolución de cada uno de los sectores dependerá del grado de afectación y de la capacidad de volver a trabajar con cierto grado de normalidad. Creo que es una gran noticia lo de la recuperación en V. Digamos que estuvo muy en duda durante mucho tiempo qué iba a pasar con la recuperación y creemos que eso es un mensaje de optimismo y de esperanza muy grande para el tejido empresarial y económico. Compartimos con usted el tema del empleo, de la preocupación por el empleo. Las cifras son muy claras, si bien no somos de las ciudades que estamos en los sitios más críticos, tampoco estamos en los mejores desempeños en el tema económico. Y hay dos cosas particularmente que nos parecen complejas y es todo el tema de desempleo femenino y desempleo juvenil. También nos parece que es algo muy importante lo que pasa con el empleo formal. Realmente el empleo formal tuvo una capacidad de recuperarse más rápidamente que el empleo informal. Lastimosamente todavía la informalidad es muy alta, a pesar de que la ciudad es de las más formales del país. Muy importante el llamado a los niveles de acción a quien le corresponda. Hay acciones que necesitamos que se emprendan desde el gobierno nacional y ahí por eso es tan importante la alianza con la alcaldía de Manizales, con nuestros parlamentarios, que ayudemos a mover esas medidas que tenemos, esas transformaciones que tenemos que hacer para que el desarrollo económico se dé de mejor manera, para que destrabemos tanto la complejidad de hacer empresa, porque si adicionalmente lo que estamos viviendo, lo que hacemos es agregar más trabas y más complejidades a los empresarios, pues nos va a dar mucho más trabajo salir adelante en la reactivación. Claramente hay cosas que tenemos que hacer en apuestas por la competitividad y por el entorno local en el desarrollo económico con la alcaldía de Manizales, con los otros gremios de la producción, con los empresarios directamente. Es una labor que entre todos tenemos que hacer. Y compartimos también con usted que hay que cuidar mucho y con todos los panelistas por qué el empleo es tan importante y por qué es tan importante que los empresarios estén bien. Primero, porque son los más grandes generadores de empleo. Y segundo, porque no hay un indicador económico más sensible a las familias que el empleo. Una familia que pierde el empleo es una familia que pierde su ingreso y su forma de vivir y es absolutamente dramático. Bueno, vamos a darle espacio a la conversación en lo que nos queda del tiempo. Muchas, muchas gracias a todos los panelistas por estos mensajes tan poderosos y tan maravillosos, por la cercanía con la ciudad, por haber estudiado tan juiciosamente no solo el documento que les enviamos, que además aprovecho para decirle a las personas que están conectadas que está disponible para quien lo quiera tener, simplemente pues en la página web de la Cámara o con cualquiera de nosotros lo pueden adquirir, porque creo que es muy importante en esta conversación que vamos a tener la mejor información posible, entender muy bien la ciudad como un sistema. Les quiero contar que lastimosamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, nos tuvo que cancelar el lunes en la tarde-noche. Estaba pues muy apenado, estaba muy ilusionado con estar en el panel, pero lastimosamente tuvo la convocatoria de la cual hablaba el alcalde en presidencia y él tenía que estar porque era sobre reactivación económica, pero pues entendemos que son gajes del oficio y tenemos un panel tan maravilloso que esto nos da, digamos, un tiempo adicional para escucharlos.
Les recuerdo que nos pueden seguir y aportar ideas por el hashtag Manizales Vital, así como por el formato que tenemos por todos los sitios donde estamos transmitiendo. También está transmitiendo la Alcaldía de Manizales, que es el gran aliado de esta tarea que estamos haciendo en Manizales Vital, por el Facebook Live de La Patria. Ahí encontrarán forma de comunicarse con nosotros. Bueno, quiero darle paso a una persona muy, muy especial para la Cámara, para Manizales, para las personas que hemos podido compartir con él, que es el doctor Sergio Arango. Sergio Arango es un consultor experto y es mentor del programa Empresas en Trayectoria Mega desde sus inicios y en todo el crecimiento que ha tenido en el país. Y a pesar de que el trabajo se le ha multiplicado por todas las regiones del país, él ya es de corazón manizaleño y caldense. Así que Sergio, pues ya conoce este territorio de manera perfecta, es un gran aliado, nos va a estar acompañando en este proceso. Bienvenido, Sergio, a este foro de Manizales Vital, y sé que tus aportes serán maravillosos para seguir construyendo. Doctora Lina, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy respetuoso para los señores panelistas, para todo el equipo de la Cámara, para toda la audiencia. Hemos disfrutado tremendamente el ancho de banda, envidiable, innegablemente envidiable. Qué bondad, qué calidez, qué empatía y qué solidaridad la de todos los panelistas. La verdad es que la palabra es envidiable. Qué visión global, regional, nacional, qué claridad sobre Manizales desde los documentos que fueron facilitados por la Cámara. Tienen una integración increíble en todos los conceptos del talento, de la gente, de la tecnología, de los nuevos movilizadores, de las grandes tendencias, de las capacidades de la ciudad y cómo las integraron en el conversatorio, cómo incluyen la industria y los servicios y la salud y la educación y la desmaterialización de la economía, cómo integran el valor de lo público y de lo privado y de la educación. Entonces, esto ha sido tremendamente maravilloso para todos y que nos han señalado un camino súper especial. Lo que queremos es hacer como una pequeña conversación con ustedes desde lo que nos han presentado individualmente, sumado a lo que los colegas panelistas nos han compartido. O sea, la intención es que desde la visual de todo lo que se ha hablado durante estos 60 minutos, quizás largos, la intención es que ustedes nos puedan contar desde las capacidades que ustedes encontraron en esta ciudad de Manizales y desde el nuevo mundo y desde los grandes retos que hay en el corto, en el mediano y en el largo plazo, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿qué priorizarían? Entonces la intención es que hagamos como construyamos entre todos como un mapa y que hagamos una especie, como diría... Yo soy muy vintage, entonces voy a hablar como del tema de lluvia de ideas. Y es como hacer una especie de lluvia de ideas, de decir, venga, vamos a construir un mapa de prioridades en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero con todo lo que ustedes nos acaban de compartir. Y entonces la intención es que cada uno nos pueda decir tres o cuatro grandes prioridades que ustedes nos recomendarían para que en este Manizales Vital lo incluyamos en el programa. Acuérdense que la intención es que hagamos como una interacción o una intervención, digamos, en el mismo orden de las presentaciones. Entonces, la pregunta sería primero para la doctora Ana María Ibáñez y luego para el doctor Carlos Enrique, luego para el doctor Mauricio Cárdenas, posteriormente la doctora Claudia y finalmente el doctor Luis Fernando. Y es, con todo lo que tienen aquí, con todo lo que nos compartieron, ¿cuáles serían las tres o cuatro variables o palancas o elementos que recomendaría que prioricemos o que tengamos en consideración en el mapa de iniciativas Manizales Vital? Doctora Ana María Ibáñez. Bueno, doctor Sergio, muchas gracias por darme la palabra y a mis panelistas, compañeros panelistas, gracias por las presentaciones tan interesantes. Yo me concentraría en tres temas porque además yo sé que mis compañeros van a hablar de otros temas. El primer tema en el que yo me concentraría y que a mi juicio es supremamente importante es la educación.
porque ahorita estamos teniendo un impacto enorme sobre otras dimensiones, pero como dije en la presentación, el impacto que se está teniendo sobre los jóvenes es de alguna manera invisible. Ellos no están pudiendo alzar la voz para decir que se tiene que poner un foco sobre lo que está sucediendo. Entonces creo que políticas públicas para reducir la deserción de estudiantes, acceso digital para que puedan tener acceso permanente a las clases mientras se logra retornar a las aulas, es fundamental. Las diferencias entre las personas de altos ingresos y de bajos ingresos al acceso digital y a profesores de alta calidad es enorme. Eso sería una segunda cosa que yo haría promovería con mucha fuerza. Y también inversión en actividades de primera infancia a corto plazo y actividades de remediación, es decir, qué les pasó a los muchachos, qué no aprendieron y qué actividades tenemos que hacer para traerlos al punto en donde ellos deberían estar en este momento de educación. Y para el largo plazo, pues actividades e inversiones para mejorar la calidad de los profesores y para mejorar la calidad de la educación. Eso es una de las prioridades a las que yo les asignaría un esfuerzo importante. Lo segundo, que creo que varios lo han mencionado, es cómo hacemos para no perder empleo. Y sí creo que es muy importante invertir en obras públicas en este momento, no solamente las grandes obras públicas que mencionaron tanto Mauricio como otros panelistas, sino obras públicas por parte de la ciudad para generar empleo y para poder reactivar rápidamente la economía y que haya una mayor demanda. Creo que eso sería fundamental. Y por último, que creo que también es supremamente importante, es pensar en procesos de capacitación para personas que han perdido el empleo y que muy seguramente en algunos casos no van a poder retornar a sus empleos porque o sus firmas se cerraron o sus firmas aprendieron a producir sin esos empleos. Entonces, unos procesos de capacitación, de nuevas habilidades que estén relacionadas con las demandas más modernas son importantes y creo que ahí la Cámara puede jugar un papel importante en identificar cuáles pueden ser esos canales o esas nuevas habilidades que se pueden promover y en las cuales se puede capacitar. Entonces yo me concentraría en esos puntos y con eso lo dejo. Muchas gracias, Sergio, para que siga el resto de los panelistas. Gracias, doctora Ana María. Muchas gracias por sus comentarios, que los vamos a sumar a lo que el doctor Carlos Enrique nos va a compartir desde su perspectiva, cuáles serían como las prioridades, hombre, doctor Carlos Enrique Moreno. Compañero y amigo de toda la vida, que nos conocemos desde hace 10.000 años, 14 ya. Yo trabajaría sobre todo en tres temas. En el tema educativo trabajaría en formación para el trabajo. Aquí se le ha dado mucho énfasis a la formación de competencias conceptuales, que son fundamentales, las de la educación superior, etcétera, pero en Colombia no se ha trabajado bien el tema de formación para el trabajo. Habrá que implementar marco nacional de cualificaciones, catálogos formativos y darle muy duro a todo lo que tiene que ver con un conocimiento aplicado. El segundo tema es que yo creo que hay que formar masivamente talento con competencias digitales, no solamente para que la gente sepa pues código, data y todo eso, sino que tengan formación para poder utilizar herramientas digitales para no programadores, y eso enfocado en proyectos. En la medida que uno coge el sector productivo real, miren, en Colombia hay 1.600.000 empresas en Confecámaras, pero realmente eso es mentira. En Colombia hay más de 6 millones de negocios, ¿no es cierto? La señora de la arepa huevo, la señora que hace cortinas, el que hace pequeños muebles de baños, la de la butifarra, todos esos son negocios y tenemos que encontrar la forma de que esos negocios prosperen y echen para adelante. No necesariamente porque esos van a sacar el país adelante y van a ser los wow yuppies del desarrollo económico, pero sacan gente de la pobreza y generan empleo. Y nosotros en este momento necesitamos sacar gente de la pobreza y generar empleo. Y para poder ayudarle a esos negocios, tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver cómo los articulamos digitalmente, cómo les ampliamos los mercados, etc. Y con esos negocios viene un tercer capítulo que tiene que ver con la transferencia de tecnología. Le damos mucho énfasis, como tiene que ser, a todo lo que es la innovación, pero no necesariamente la transferencia de tecnología. El 97% de los negocios en Colombia son micronegocios, y esos micronegocios requieren extensionismo tecnológico. La región tiene que hacer una apuesta sustancial en el extensionismo tecnológico. El extensionismo es el que permite que una tienda de barrio, ¿no es cierto?,
utilizando prácticas de retail un poco más avanzadas y todo eso, aumente sus ventas 20 o 30%, pueda contratar a una persona adicional o que una persona, una empresa manufacturera, encuentre nuevos procesos, nuevos procedimientos, encuentre nuevas fuentes de materias primas, amplíe los mercados, amplíe el product space, con lo que hablaba Ricardo Hausman, etcétera. Entonces yo diría transferencia de tecnología a través de ser extensionismo tecnológico aplicado. Eso serían como tres elementos, pensando en toda esa masa de los pequeños negocios que tenemos que incluir económicamente en Colombia y que siempre, porque son informales, los hemos dejado por ahí tirados y eso no puede ser, eso tiene que cambiar en Colombia. Muchas gracias, doctor Carlos Enrique. Como siempre, súper práctico, súper pragmático en los conceptos y con la intención de acortar esas curvas de adopción de nuevas prácticas y de impactar de manera directa la economía y el crecimiento de las compañías. Doctor Mauricio Cárdenas, desde su visión y habiendo escuchado a sus compañeros panelistas, ¿qué nos recomendaría que incluyamos como tres cosas que sean súper claves y que deben de estar en ese mapa de prioridades que vamos a abordar en Manizales Vital? Claro que sí, gracias, Sergio. Yo comenzaría con lo siguiente, que no lo hemos mencionado. Hay tres ciudades que están prácticamente conurbadas, que son Manizales, Pereira y Armenia. Yo me inauguré hace 20 años como ministro de Transporte con un paro que ustedes recordarán en Chinchiná, porque Chinchiná en ese momento se oponía a que para una ciudad dormitorio como es Chinchiná, tener que desplazarse a Manizales, se iba a tener que cobrar un peaje. Y ahí en ese acuerdo que hicimos una noche tarde en el Hotel Las Colinas, se llegó a la conclusión de que lo mejor era mantener la vía por la Siria sin pagar peaje. Pero el gran resultado de esa negociación fue la construcción de las autopistas del café, que está celebrando 20 años, entre otras cosas, está a punto de publicar un libro, fue una de las grandes y primeras concesiones de infraestructura que se hizo en nuestro país, de las de primera generación. Eso lo que ha generado es una integración. Entonces, ¿cómo aplicar ese concepto en este momento? Yo, si estuviera pensando en el futuro y el diseño de la Manizales, digamos, de los próximos 20 o 30 años, diría, aprovechemos esa infraestructura para que ciertas actividades no se tengan que repetir en las tres ciudades, sino que Manizales se convierta, como ya lo es hoy, el centro universitario, donde están las mejores universidades, pero también desarrolle competencias para especializarse y que venga toda la región a obtener esos servicios. A mí me parece que uno que es bastante natural es el sector de la salud. Todos sabemos que Manizales tiene buena infraestructura de salud, la ha mejorado, se han hecho unas inversiones importantes. Entonces, fortalecer esas inversiones me parece que ayudarían a que se especialice y preste unos servicios para una región mucho más amplia. Algo similar puede ocurrir, por ejemplo, en los servicios de turismo. Va a haber turismo en toda la región, en todo el eje cafetero, pero hay ciertas actividades de formación de las personas que prestan los servicios en el sector del turismo, actividades que son complementarias, actividades, por ejemplo, de impresión de los materiales, de los folletos, de preparación de las guías, en fin, que haya un hub del sector turismo en Manizales para todo el eje cafetero. Esto es identificar los sectores, insisto, para prestarle un servicio a toda la región, a todo el eje cafetero. Punto número uno. Punto número dos. No se ha mencionado acá un problema muy serio que tiene Manizales, que es su vulnerabilidad al cambio climático. Manizales es una de las ciudades más expuestas del país a los deslizamientos, a los cambios, digamos, en el régimen de lluvias. Ya lo hemos vivido en el pasado, verdaderas tragedias. Yo aprovecharía esta pandemia, que es una crisis, que es una tragedia, para evitar la siguiente. La siguiente tragedia está asociada al cambio climático. Hay que hacer una reubicación de viviendas. Por ejemplo, ustedes han visto ahí al borde del río Chinchiná, entrando a Villa María o en Los Morros, hay unas viviendas que hay que reubicar y es mejor hacerlo ya como parte de un plan de reactivación que esperar a que se produzca la próxima emergencia. Y tercero, hablamos aquí de los grandes megaproyectos de infraestructura, especialmente de las vías Pacífico 2 y Pacífico 3, pero hay que mejorar la conectividad hacia esas autopistas. Entonces, todavía hay mucho que hacer
por ejemplo, en inversiones de vías secundarias especialmente y en algunos casos vías terciarias, en Neira, en Aranzazo, en Salamina, en Pécora, en Aguadas, porque si no logran conectarse bien con las autopistas, pues vamos a terminar una situación en la que esas miles de hectáreas que están sembradas en aguacate van a terminar en un aguacate que no es competitivo o que va a llegar ya convertido en guacamole, cosa que no queremos. Queremos que sean, digamos, vías que permitan mantener bajos esos costos de transporte. Entonces hay que empezar desde ya a hacer un plan de inversiones y yo creo que hay que trabajar directamente en coordinación con la gobernación en ese frente. Entonces, esos son los tres elementos. Especialización para prestar servicios al área conurbada del eje cafetero, reubicación de viviendas como parte de un plan de emergencia para evitar la siguiente gran crisis y tercero, vías secundarias y terciarias para aprovechar las inversiones en infraestructura que se están realizando en este momento. Muchas gracias, doctor Mauricio. Seguramente las recomendaciones serán de las primeras que quedarán escalafonadas por la claridad con la que nos ha compartido y por la precisión de las observaciones que nos ha hecho. Doctora Claudia Aparicio, cuéntenos desde su perspectiva y desde su mundo, ¿qué piensa, doctora Claudia? Pues, doctor Sergio, mire, yo pienso que tenemos que tener, antes de entrar en el plan de acción, porque yo creo que fui bastante concreta, pero fui muy rápido, entonces quisiera hacerle doble clic a varios puntos, es dos reflexiones. Una, frente al empleo. Es verdad que el empleo se está recuperando, pero tenemos que adelantarnos a lo que va a pasar, porque lo otro que está pasando y de manera más acelerada que nunca es que estamos avanzando rápido a la automatización y que las empresas tienen un gran nivel de conciencia de que tienen que ser mucho más flexibles y ágiles en sus estructuras para poder reaccionar a estas circunstancias. Entonces, querámoslo o no, las empresas que quieran moverse en este nuevo contexto van a tener que empezar a pensar en estrategias que, como le decimos nosotros en Singularity, están concentradas en la desmaterialización, es decir, en cómo hacen más eficientes sus operaciones, cómo reaccionan más rápidamente a los cambios de los ciclos que hoy en día no son de un año como estábamos acostumbrados a planear, sino de 3 meses o de 6 meses en función de cuándo nos llega la cuarentena otra vez. Entonces, pienso que hay que pensar mucho en eso, porque si bien es cierto el empleo se va recuperando, también van a volverse a perder otros empleos vía ese proceso. Y segundo, otro tema muy importante de la educación es que vemos que ahí hay una gran oportunidad, pero no se nos olvide que hay una gran presión económica sobre el esquema tradicional de educación. Entonces, hoy en día lo que le está pasando a las universidades o a las instituciones educativas es que hay una gran fuerza de deserción. Entonces, ellos están tratando de defenderse. Y por el otro lado tenemos a nuestras amigas las EdTech, que lo que están recibiendo es chorros de plata para poder cumplir con esas necesidades de demanda insatisfecha. No se nos olvide que en Colombia ya estamos hablando de 100,000 estudiantes que han desertado del sistema. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en la educación, si bien es cierto, Manizales ha venido haciendo un trabajo espectacular, es muy importante que avance y acelere en la profundización de ese modelo, porque necesitamos, y como lo decía yo antes, avanzar mucho a la profundización del modelo digital. Si queremos que las universidades no mueran en el intento y de pronto aparezca un Coursera, no sé si tienen todos en la cabeza Coursera, en este momento tiene 72 millones de estudiantes. De esos números estamos hablando. Entonces, las universidades van a tener que repensar, como decía yo, cómo hacemos para democratizar, tener miles o cientos de miles de estudiantes más para hacer su modelo competitivo y repensar muy bien ese rol del maestro, cómo tienen a los mejores y cuál es la cancha en la que van a jugar también. Porque hoy en día todo el mundo habla de STEM, de habilidades en tecnología, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque las señales que estamos recibiendo del sector de educación nos dicen que esa cancha se la van a coger las empresas. O
sea, hay un gran concepto que es la empresa como educadora, y en ese proceso es muy difícil competirle a Google dando un curso de Data Science o a IBM. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay una reflexión muy importante de entender muy bien esos currículos para dónde van a ir. Si bien es cierto, eso es muy importante, entender dónde nos gastamos cartuchos, por decirlo de esa manera. En otro temita, antes de volver a cerrar y no extenderme demasiado, estoy completamente de acuerdo con las consideraciones de la doctora Ana María. En educación también hay un gran tema, y es que no podemos perder lo avanzado, y Manizales ha crecido muy significativamente en sus indicadores de calidad. Entonces, algo que yo diría frente al sistema actual son varias cosas. Uno, entre más pequeños los estudiantes, más rápido necesitamos que vuelvan al colegio, porque cerrar la brecha de los pequeños es muy difícil. Y entre más vulnerables, con mayor razón. Entonces, si hay alguien que tiene que volver, son los niños más vulnerables y más pequeños. Lo segundo es, hay que avanzar en el assessment, porque no sabemos en qué situación están los niños. Entonces, Chile ha tomado medidas espectaculares y ha montado mecanismos de assessment online basados en inteligencia artificial. Manizales tiene un modelo educativo que es estandarizado. Muy rápido se podrían avanzar en esos temas. Y el tercer tema que me ilusiona es que Manizales es muy bueno, ha mejorado mucho en competencias básicas. Y las competencias básicas son el piso de la casa para un proceso que se nos viene, y es el autoaprendizaje. La habilidad más importante que necesitamos desarrollar hoy los seres humanos es la capacidad de autoaprender. Y nadie autoaprende si no tiene habilidades básicas como la lectoescritura instalada. Entonces, creo que hay que acelerar allí para que esos estudiantes realmente puedan aprovechar que están en mejor posicionamiento y puedan llegar incluso más lejos que lo que ellos podían hacer cuando asistían a un aula regular. Y último, con mi intensidad de la biotecnología, señalar tres cosas. Esa es la oportunidad de que la educación y la empresa confluyan. Yo mencionaba que el ecosistema está lejos de estar completo. BIOS es una joya que hay que aprovechar, pero hay que trabajar mucho en traer, por ejemplo, capacidades de certificación internacional. Si estamos hablando, por ejemplo, de la industria de dispositivos médicos, en Colombia nadie certifica pruebas eléctricas, electromagnéticas, son contados con los dedos de la mano. Si Manizales quisiera competir ahí, las universidades tienen que convertir esas capacidades que tienen y ponerlas al servicio de esto. Trabajar en el tema de laboratorios de biotecnología es muy distinto ir a una incubadora en donde me hablan de modelos de negocio, a una incubadora del sector biotech donde lo que necesito es laboratorios para experimentar, ¿sí? Y tengo que traer también a muchos inversionistas y trabajar en estandarización de protocolos. Hoy en día, si alguien va a hacer una prueba clínica, se la tiene que inventar de cero. Entonces, esas son habilitantes muy claves, y cerraría con eso porque pensemos en que Bogotá hoy está en una posición de desventaja. El Consejo de Bogotá aprobó medidas en su plan Marshall que algunos han calificado de freno digital. Entonces, es muy probable que algunas industrias del sector tecnología no quieran estar más en Bogotá. Si yo fuera Manizales, me estaría preguntando qué tengo que hacer para que estas industrias se muevan allá. O sea, ¿cómo puede hacer Manizales para atraer esa localización o de las industrias de Bogotá o de otros sectores prometedores? Y con eso, bueno, cierro mi intervención por ahora y no me aplasto en la palabra, como diría. Ah, doctora Claudia, ojalá tuviéramos más tiempo para que nos mejorara a muchos de nosotros ese ancho de banda y esa calidad inmensa que tiene, especialmente en temas referidos a incluir el tema digital en todos los componentes de la vida, que son los que van a permitir el crecimiento exponencial en diferentes elementos, no solamente económicos, sino empresariales, sociales y hasta individuales. Muchas gracias, doctora Claudia. Por último, el doctor Luis Fernando Mejía nos contará, aunque en su presentación él fue muy, muy, muy preciso y tenía unos aspectos totalmente identificados de sus prioridades, quisiéramos que doctor Luis Fernando
junto a lo que nos expusiste, más lo que escuchaste de tus compañeros panelistas, ¿qué otros tres elementos incluirías en este mapa que estamos tratando de concertar entre todos en Manizales? Muchas gracias, doctor Luis Fernando, por su intervención. Mucho gusto, doctor Sergio. Pues mire, yo diría concretamente tres temas relacionados, por supuesto, con lo que presenté en mi intervención anterior y también con lo que han hablado quienes nos acompañan hoy en día en el panel. Lo primero, el tema de la infraestructura. Fíjense que ha resultado un tema tremendamente transversal. Yo no entraría mucho en detalle porque ya hemos hablado, pero sí destacaría por qué la infraestructura creo que es un tema esencial en las dos dimensiones, en el corto y en el mediano y largo plazo. En el corto plazo es clarísimo, ya lo dije durante mi presentación, y es que la infraestructura permite acelerar el crecimiento económico, permite acelerar la generación de empleo y entonces permite que la recuperación económica en la salida de esta crisis sea más rápida. Eso beneficio de corto plazo. Pero también la inversión en infraestructura tiene elementos muy importantes de mediano y largo plazo en materia de beneficios. Mejora la competitividad. Muchos de los que me antecedieron hablaron de esto, el tema de la conectividad, de la visión regional que podría tener Manizales frente a la provisión de bienes y servicios. Bueno, eso no puede pasar si no se continúa profundizando precisamente en esa infraestructura, no solamente vial, productiva, lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario. Así que el tema de infraestructura yo lo pondría prioritario porque ayuda, de nuevo, no solamente la coyuntura de corto plazo, sino también en la visión de desarrollo de mediano y largo plazo. Segundo tema, la formalización. Ustedes vieron que ese fue un tema que mencioné sustancialmente de una falencia muy grande de nuestro mercado laboral. Manizales, como lo decía la doctora Lina María, afortunadamente está muy bien posicionada en términos nacionales porque tiene una de las tasas de formalidad laboral más altas, pero de todas maneras sigue siendo una informalidad que es alta frente a un contexto de países similares a nuestro nivel de desarrollo. Entonces, ¿yo qué haría ahí? Yo diría, bueno, más allá de los puntos que mencioné durante mi presentación para atacar la informalidad laboral, yo creo que un rol muy importante y que juegan, por supuesto, esenciales las cámaras de comercio es fomentar la formalidad empresarial. Esto es absolutamente esencial. Las empresas formales tienen mayor crecimiento económico, tienen acceso al sector financiero, pueden acceder a crédito, pueden invertir más, pueden crecer y por ende pueden generar más empleo. Es una especie de círculo virtuoso de la formalidad. Y para que las empresas se formalicen, yo creo que hay que hacer una cosa muy importante que tiene que ver con materializar, hacer visibles los beneficios de ser formal. Porque realmente en Colombia, afortunadamente, lo que se hace visible son los costos. Yo tengo que pagar una serie de cosas adicionales a lo que tengo que pagar cuando no soy informal. Tengo que operar bajo el radar de las autoridades, de la DIAN. Me empiezan a mirar más en detalle cuando soy formal. Entonces, los beneficios de ser informal en Colombia, afortunadamente, en términos relativos, son altos frente a ser formal. Entonces, hay que continuar visibilizando esos esfuerzos que se hacen muy juiciosamente desde las cámaras de comercio para materializar, visibilizar de nuevo los beneficios de ser formal. Y yo le añadiría ahí, doctor Sergio, un capítulo adicional que tiene que ver con la regulación. Ese es un tema que no es solamente del orden nacional, sino del orden territorial. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para hacer un barrido de aquellas regulaciones que realmente son insustanciales desde el punto de vista de la política pública y lo único que están haciendo es generar barreras a la entrada de la formalidad o a la creación de nuevos emprendimientos? Ojalá se pueda hacer una estrategia de ese estilo, eliminar regulación redundante que permita facilitar la vida al empresario, al sector privado, de formalizarse o, por otro lado, de crear nuevas ideas de emprendimiento para el desarrollo productivo. Y finalmente, doctor Sergio, termino con un tema relacionado con lo que mencionó Mauricio, que es el desarrollo sostenible. Nosotros no tenemos que olvidar la perspectiva de mediano plazo. Colombia tiene una agenda muy ambiciosa, muy importante, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene una fecha límite al 2030. Hace algunos años parecía una fecha lejana, pero pasa el tiempo y ya estamos a 10 años del cumplimiento de esa agenda. Y yo creo que no solamente deberíamos enfatizar el tema ambiental, sino también cómo el desarrollo sostenible tiene que ser un tema realmente transversal. Cuando uno piensa en infraestructura, construcción de infraestructura, bueno, metámosle el componente de desarrollo sostenible. ¿Qué tipo de materiales están utilizando? ¿Cómo se puede reutilizar los residuos o desechos del proceso productivo durante la construcción?
en temas relacionados, por ejemplo, con la vivienda, ya lo mencionó Mauricio, no solamente pensar en la reubicación, sino hacia adelante, qué podemos hacer para que las nuevas edificaciones tengan también componentes relacionados con una menor utilización de servicios públicos, de energía, aprovechar los espacios, la luz del sol, fundamental. Entonces, esta estrategia de desarrollo sostenible yo creo que puede ser muy útil, especialmente dadas las capacidades de alto capital humano, alto desarrollo económico que tiene la ciudad de Manizales. Ojalá esa pueda ser una agenda que podría alinear no solamente a los alcaldes, sino a los gobernadores en una visión de largo plazo, una política de Estado que permita desarrollar las capacidades productivas, el capital humano tan grande que tiene la ciudad de Manizales y el departamento de Caldas, con una agenda que creo que es absolutamente esencial, no solamente para el país, sino por supuesto a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Sergio. Muchas gracias, doctor Luis Fernando, por la contribución, por sus aportes y por atar su intervención claramente con las propuestas que los demás panelistas nos habían compartido. Yo quiero como cerrar, digamos, atrevidamente esta primera pregunta con un resumen como desde mi perspectiva, pues, y desde mi humilde perspectiva de lo que les pude en recoger y aprender, primero con un agradecimiento inmenso porque ustedes nos invitan a, nos inspiran y nos motivan a extender, a descubrir, a crecer, a aspirar a cosas superiores con las intervenciones y con la información que nos han compartido el día de hoy. Es como si estuvieran rememorando lo que en alguna oportunidad un escritor Goethe nos compartía simplemente que decía que si uno trata a las personas como si usted trata a una persona como es, termina siendo igual, pero si usted las trata como pueden ser o como deben ser, entonces crecerían, y es el potencial, y ustedes lo que nos han mostrado aquí a través de sus intervenciones es que el potencial que tenemos es infinito, el potencial es inmenso, la labor que hay que hacer es espectacular, y la energía y el rigor con el que se debe asumir este reto es inminente abordarlo con la mayor rapidez posible. También quiero como convertir de manera muy atrevida como conceptos que nos han compartido en relación con el tema de la educación y cómo migrar el tema de los educadores y de los maestros al tema de tutores y de mentores, porque en esa nueva visión que ustedes nos han compartido, casi que la palabra cabría más que de maestros a tutores y mentores, con ese nuevo reto que hay en el tema de la educación y con este nuevo mundo. Y finalmente, ustedes nos señalan con toda claridad, digamos, la verdad en la que la gente de Stanford, con el concepto de la curva de Stanford, dice que ahora el mundo está doblando el conocimiento cada 73 días y que doblar el conocimiento cada 73 días simplemente nos pone en el mismo partidor a todos. Ustedes hoy nos han mostrado muchos caminos, nos han guiado a que incluyamos elementos que son determinantes en este mapa para reactivar la economía en la ciudad de Manizales y para que el empleo vuelva a crecer de manera especial. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones en lo que a mí me correspondía en esta primera pregunta. Doctora Lina, tiene la palabra. Muchas gracias, Sergio, y a todos nuestros panelistas. La verdad, escucharlos es realmente maravilloso y aprendemos mucho y nos dan muy buenas ideas para el trabajo que estamos empezando hoy. Yo creo que como pregunta de cierre, porque queremos ser muy respetuosos con el tiempo, vamos a formularle a tres panelistas que quisiéramos saber de su experiencia, de lo estudiosos que son, de lo que han visto en el mundo, digamos, como post pandemia, no porque aún estamos en pandemia, pero como reacciona la pandemia en los territorios. ¿Ustedes qué modelo ven de buena práctica que dirían? Yo creo que esto sería muy aplicable y muy valioso para un territorio como Manizales. Y aquí voy a cambiar un poquito el orden de la respuesta. Voy a invitar primero a Claudia, inclusive a Claudia provocándola un poco, que como qué disrupción quisiera ver,
Si tuviéramos que escoger una disrupción, ¿cuál sería la que haríamos en Manizales de cara a la reactivación? Posteriormente vamos con el doctor Luis Fernando Mejía y cerramos con el doctor Carlos Moreno. Pues, querida Lina, yo pienso que, bueno, es difícil escoger entre todas, pero como te decía, si uno tuviera que decir impacto y sexy, que es la mezcla perfecta, algo que sea suficientemente ambicioso y sea capaz de generar los retornos que hay que hacer en el corto plazo, creo que yo me enfocaría en traer la buena práctica de la experiencia, que es hay que hacer inversiones, por supuesto, en obras públicas, y pensaría que ese marco de ciudades de 15 minutos o de 10 minutos, como cada uno las quiera considerar, pueden ser un norte muy claro para ir estableciendo precisamente los sectores donde deberían priorizarse esas obras. En la lógica de construir la ciudad del futuro. Lo escojo porque pienso que es un gran factor de atracción y de competitividad de la ciudad y tiene las inversiones del tamaño suficiente como para poder darle un empujón a que la economía se acelere aún más. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Muy bueno, muy buena tu intervención. Doctor Luis Fernando, ¿tú qué pensarías que has visto de buena práctica en temas, no sé, de empleo, productividad, que creas que pueda ser viable para Manizales? Pues mira, doctora Lina María, yo creo que atando un poquito a mi priorización de los tres temas que mencioné anteriormente, yo creo que la oportunidad de que Manizales tome un liderazgo en términos de lo que es el desarrollo sostenible es fundamental. Y sería un tema además muy interesante porque es un concepto que tiene una transversalidad absolutamente esencial. El desarrollo sostenible no es solamente los temas ambientales. El desarrollo sostenible yo diría que tiene que ver con tres temas fundamentales. Apalancar el crecimiento económico, que es absolutamente crucial, por supuesto, en esta coyuntura, en acelerar el crecimiento y, por supuesto, la recuperación frente a esta crisis. En mejorar y cerrar las brechas en todas las dimensiones que existen en nuestro país, las brechas de desigualdad de ingresos, las brechas de acceso a la educación de calidad, las brechas de acceso digital, todo eso está en la agenda de desarrollo sostenible y, por supuesto, los temas ambientales. Entonces, yo creo que si uno quisiera ver, bueno, Manizales, ¿cómo se puede imaginar como ciudad para el 2030? Pues yo creo que si se tomara como centro de la, como la sombrilla de alguna manera de las políticas públicas para avanzar en la competitividad, la formalización, la productividad, la vocación exportadora, pero también los temas relacionados con la política social, me parece que el desarrollo sostenible es un concepto que es lo suficientemente amplio, pero también concreto, porque es que no hay que olvidar que uno de los problemas también a veces es que las agendas son tan amplias que uno nunca sabe realmente cuál es el rumbo que se está tratando de trazar. Entonces, la agenda de desarrollo sostenible es concreta, amplia, y creo que Manizales tiene la capacidad de nuevo, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista de capital humano para ser tal vez la ciudad líder en materia de desarrollo sostenible y podría ser muy importante para impulsar el crecimiento económico de la ciudad y, por supuesto, del departamento. Perfecto. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Muy interesante. Bueno, doctor Carlos Enrique, cuéntenos usted qué buena práctica ha visto y le pediría una ñapa, digamos que me dejó muy, muy tentada a preguntarle con algo que hemos pensado mucho nosotros y es el tema de los pequeños negocios. Colombia es un país que realmente tiene una cantidad de pequeños negocios, no solo los que están en las cámaras, sino los que están por fuera del radar de las cámaras, que claramente tenemos que construir el camino virtuoso de la formalización para que ellos entiendan que ahí hay algo bueno para ellos, para hacer que así sea. Pero como dos preguntas para terminar serían, ¿cuál es la apuesta que tenemos que hacer para que estos pequeños negocios sean fuentes de desarrollo, de bienestar y riqueza en la medida que se pueda, por lo menos en sus entornos? ¿Y qué buena práctica traería usted para Manizales? Bueno, hay dos preguntas. Bueno, la primera, buena práctica en general. A mí me llamó mucho la atención, el año pasado estuve en la Universidad de Notre Dame, que queda al lado de la Universidad de Purdue, ¿no es cierto? Y me tocó ver un programa que me dejó choqueado, sobre todo lo que ha avanzado la Universidad de Purdue para articularse con el desarrollo de Indiana y de toda esa zona de Illinois, en fin. ¿Y qué es la articulación?
Entonces la universidad tiene unas facultades biológicas, encontrando las semillas mejoradas, las variedades mejoradas, de todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria. Hay otra que está encargada de manejar todo el tema logístico y ver cómo mejoran la logística y todo el tema de articularse con redes en el mundo para comercializar todos los productos. Hay otra que es cómo fabrican empaques diferentes, mucho más eficientes, o cómo encuentran nuevos usos para los productos que producen. Entonces, yo nunca había visto, y lo hay en muchas partes del mundo, pero como tan supremamente clara, cómo una universidad se articula con toda la vocación productiva de una región, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es una excelente práctica, porque si uno mira la región cafetera y toda esta zona de estos tres departamentos, que yo creo que hay que mirarlos también como, no simplemente como el departamento de Caldas, sino como toda la zona completa, ahí hay una maravillosa clase media agropecuaria con una capacidad de emprendimiento y todo eso, y es ver cómo se articula todo eso, cómo con herramientas digitales, cómo con temas de logística, con temas de empaque, con mejores prácticas agropecuarias se mejora la productividad. Entonces, las universidades en Colombia, yo soy supremamente crítico, porque con ese cuento de que son autónomas, simplemente lo que han hecho es que el desarrollo, como quien dice, yo lo defino con mi autonomía y tengo un divorcio completo con el sector productivo. Y creo que están equivocadas totalmente con eso. Y yo creo que llegó la hora de que las universidades empiecen a pensar en el desarrollo económico de sus regiones, pero de verdad, verdad, y se articulen completamente en todas las facultades alrededor del desarrollo económico. Esa sería una mejor práctica a la que yo le pondría cuidado. Y segundo, usted me tocó una fibra que me pega muy duro, y es la fibra de los pequeños negocios. Porque es que a mí, como colombiano, le tengo que decir que me genera una gigantesca inquietud y hasta molestia que como sociedad nosotros no hayamos sido capaces de ser mucho más incluyentes con los pequeños negocios. Entonces simplemente se nos volvió paisaje llamarlas informales, ¿no? Y como son informales, llegamos a tener hasta en el pasado que en el tema de catastro multipropósito, la informalidad no se medía, porque era simplemente informal, entonces uno solamente medía lo formal. Eso no puede ser posible. Ellos son tan colombianos, ellos como todos nosotros, los que estamos en sectores formales. Entonces tenemos que encontrar cómo lo formalizamos. Estamos haciendo ahora un ejercicio muy interesante con la Cámara de Comercio de Bogotá, y es haciendo un mapeo de todos los trámites que tiene que tener una pequeña empresa para formalizarse, ¿no es cierto? Y voy a decir una cosa muy dura, cuando las empresas se dan cuenta de todo lo que tienen que hacer, es tan grande el tiempo que tienen que dedicar para poder, oiga, coja usted solamente el tema de seguridad social, tiene que tener el tema de pensiones, tiene que tener todo el tema de salud, tiene que tener todo el tema de seguridad en el trabajo, tiene que tener una serie de normas y todo eso. Si es un tendero, tiene que tomar un curso de trabajo en altura. Tiene que tener, o sea, la lista es infinita. Y al tema de la formalidad, entonces alguien simplistamente en la ciudad de Bogotá dice, bajémosles el industria y comercio. Por favor, no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no es cierto? Eso al empresario realmente lo que le interesa es no gastarse su tiempo, que se lo tiene que gastar para trabajar y para poder llevar la comida a la casa, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tiene que hacer el empresario, trabajar para poder llevar la comida, para dedicarse a gastárselo en burocracia, a llenar formularios, a ir a diferentes oficinas y todo eso. En eso tienen un rol muy importante las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen que ser las agencias de desarrollo económico de todas las regiones, hay más de 50 cámaras de comercio, y tienen con el tema de la ventanilla única empresarial, impulsarla máximo para que un empresario entre, ¿no es cierto?, y casi que pudiera tener una carpeta por empresario y le diga, vea, la semana entrante se le vence industria y comercio, ¿no es cierto?, dentro de tal tiempo. Quiere tener el tema de facturación electrónica, que de una vez haga la gestión y le salga por ahí todo, todo completamente integrado, ¿no es cierto?, que no tenga que volver a llenar el formulario completo. Carlos Enrique Moreno con cédula tal, que vive en tal parte y todo eso 50 veces distinta, sino que todo eso se cargue de una vez. Entonces, si queremos facilitar todo ese desarrollo económico, ¿no es cierto?, y esa inclusión productiva, inclusión que no va a sofisticar el país, probablemente en esa parte, pero saca gente de la pobreza, y nosotros necesitamos a gritos sacar gente de la pobreza en Colombia, y lo sacamos con actividades formales. Si el señor que tiene un negocio de arepa y huevos, o un negocio de huesos de marrano, tiene 7 o 10 trabajadores, y pudiera tener 15, son 15 que salieron de la pobreza, ¿no es cierto?
Ahora, hay que sofisticar el aparato productivo, ¿no es cierto? Y ahí es donde entran las universidades, y ahí es donde entra traer empresas distintas. Porque otra cosa que hablaban ahora el doctor Cárdenas, ¿no es cierto?, con lo del mapa de complejidad económica de Ricardo Jauner, el sistema económico colombiano y empresarial es un sistema de sofisticación media, no es un sistema de sofisticación avanzada. Nosotros necesitamos traer nuevas empresas, porque todas las empresas que hay van a seguir trabajando en expandirse dentro de su product space, ¿no es cierto? Entonces, digamos que son los árboles vecinos, pero árboles mucho más avanzados solamente logramos si traemos capital de afuera. Y ahí es donde la ciudad tiene que sentarse a ver cómo atrae empresas chinas para que se relocalicen en Manizales, ¿no es cierto? Y exporten a Europa o exporten a Estados Unidos, o en fin. Entonces yo creo que sí hay un trabajo grande por hacer en eso. Pero me tocó la fibra, pero bueno. No, es una fibra en común, estamos de acuerdo. También nosotros tenemos un listado que le podemos facilitar con mucho gusto más los temas sectoriales. Mándeme la lista que estamos, pero es aterradora, pues. Sí, señor, así es. El empresario sabe lo que él tiene que hacer para formalizarse, lo tiene que pensar varias veces. Con dolor en el alma lo digo, porque hay que formalizarse todos. Claro, no hay que generar barreras y desmotivación, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Creo que todos los manizaleños y caldenses aquí conectados no podemos tener un sentimiento más grande de gratitud. Qué forma de enseñarnos, de darnos buenas ideas. Nos han nutrido realmente, como lo decía Sergio, este trabajo era para ampliar la banda ancha de los que estábamos acá y creo que lo hemos logrado, pero con el máximo desempeño. Les agradezco de todo corazón en nombre de cada uno de los manizaleños y caldenses el tiempo que se tomaron para estudiar, para proponernos, para entender nuestro territorio. De verdad, qué maravilla de espacio, de panel. Les vamos a compartir lo que salga de aquí y van a seguir siendo padrinos de este proceso porque estoy segura que así lo querrán hacer. Muchas, muchas, muchas gracias por la participación y por las buenas ideas. Muchas gracias también a todas las personas que están conectadas, a la Alcaldía de Manizales. Muchas gracias por este espacio, por generarnos caminos y rutas para crecer. El rol de las entidades públicas es fundamental para que podamos salir adelante en esta reactivación económica, el rol de los empresarios, el rol de los gremios, el rol de todos, de las instituciones educativas, de todos trabajando en una misma dirección. Muchas gracias por estar aquí. 4:30 p.m, cumplimos con el tiempo, sin duda cumplimos con las expectativas. Muchas gracias y feliz tarde.